Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Contando Ciencia en Línea, organizado por la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. La charla que hoy nos reúne es sobre unos animales muy especiales, los murciélagos. Son unos seres vivos que cumplen un rol muy importante en los ecosistemas, pero lamentablemente, a pesar de su gran valor, en términos de conservación y en su rol en la naturaleza, siempre circulan alrededor de ellos falsos mitos y creencias erróneas. Por todo esto, y sumándole el contexto que todos estamos viviendo de público conocimiento de la pandemia por COVID-19, nuevamente estos animales se pusieron bajo la lupa, como también dentro de este circuito, ¿no? De posible surgimiento de esta enfermedad de origen zoonótico de los seres humanos. Entonces, todas estas razones hicieron o llevaron a que decidamos, como parte del ciclo Contando Ciencia en Línea, incluir una charla sobre murciélagos. Entonces, hoy los invitamos a ponerse boca abajo, como ellos, para ver si de alguna manera podemos conocerlos, valorarlos, respetarlos y sobre todo desmitificar a estos animales que son en realidad nuestros aliados alados. Y bueno, unos segundos antes de darle la bienvenida a la conferencista del día de hoy, les quiero contar que ya se encuentra habilitado el chat para que vayan dejando sus comentarios y sus preguntas a medida que vaya transcurriendo la charla. Y también los invito a que se suscriban al canal de YouTube de la Fundación Azara, a este mismo canal donde están ahora, ¿sí? Y entonces, ahora sí, le voy a dar la bienvenida a la invitada de hoy, una bióloga, una persona que sabe de muchos temas relacionados con la biología y específicamente también sabe sobre murciélagos. Ella es Mirta Carvajal, es delegada del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina, el muy conocido PCMA, y también es presidente en Fundación INALAFCEN. Bienvenida, Mirta, y desde ya muchísimas gracias por ser parte del ciclo Contando Ciencia en Línea. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias, Analía, por la presentación y a la Fundación Félix de Azara, donde tenemos tantos amigos en común, y a la Universidad Maimónides por invitarme, pero sobre todo por darle espacio a los murciélagos, ¿no? Como vos dijiste, en estos tiempos medio ya normales con lo que estamos pasando, quienes trabajamos con murciélagos, en conservación de murciélagos, nos hemos encontrado con una nueva realidad. Por ejemplo, yo tengo una alerta, hace añares, desde que aparecieron en Google, para que me avise cuando hay una nota por murciélagos. Y esto me aparecía una vez cada muerte de obispo, podemos decir. Pero desde que empezó la situación del COVID, recibo 4, 5, 6 alertas por día. Y también hemos, los distintos integrantes del programa, del PCMA, hemos recibido invitaciones para dar charlas como nunca, ¿no? Así que por eso cuando Analía se comunicó conmigo, me tuve que colgar un rato cabeza abajo como este hermoso murciélago de cara o hocico de herradura y ponerme a pensar desde qué ángulo iniciar esta charla. Y bueno, decidí pensarlo desde lo que llamamos la dimensión humana. Es decir, de qué modo, tratar de entender de qué modo nos enfrentamos, en este caso a los murciélagos, desde qué conocimientos previos, desde qué realidad sentimos, pensamos, nos relacionamos con ellos y cómo actuamos. Algunos, pocos, estamos pensando siempre en los murciélagos como duendes alados, no unas criaturas divinas. Pero en este, yo estoy segura que hay mucha gente que hoy escucha la palabra murciélago y lo primero que piensa es en esa sopa de Wuhan, ¿no? Y bueno, hablando de dimensión humana, lo que habría que preguntarse es, ¿qué conocemos de los murciélagos? ¿Conocemos a las especies? ¿Conocemos los roles que cumplen en el ecosistema, los beneficios que nos brindan?
qué les está pasando en este contexto de cambio climático, de deforestación, bueno, todas las cosas que ya sabemos. Así que bueno, ahora sí nos sumergimos directamente en la historia de historia natural de estos bichos fantásticos, diciendo primero que son mamíferos, como nosotros tienen pelo, como nosotras paren a sus cachorritos, en general la gran mayoría de las especies de murciélago tiene solo un bebé al año, que es bastante grande, como pueden ver en las fotos, algunas especies se calcula que el bebé al nacer tiene un tercio del peso de la madre, así que yo los admiro mucho, porque no quisiera imaginarme lo que debe ser tener una criatura de 18, de 20 kilos, ¿no?, al momento de nacer. Entonces, bueno, pero siendo mamíferos son los únicos que han podido adquirir la capacidad de volar autosustentada, no planear, sino un vuelo totalmente autosustentado. Y para esto tuvieron que se fue modificando en el curso de la evolución, sobre todo la estructura de su esqueleto. Se puede ver en la foto aquí cómo se han alargado enormemente los huesos del brazo, del antebrazo, y sobre todo las falanges, ¿no?, los huesitos de los dedos que sostienen a la membrana. Así que en realidad los murciélagos están volando con la mano prácticamente. Y de ahí es el otro nombre con el que muchas veces los escuchamos nombrar, que es quiróptero. Quirón quiere decir en griego mano y pterón con P al principio, ala. Así que quiróptero es ala mano, ¿no? Y esa ala mano es muy flexible y les permite, al tener esta pequeña movilidad en la falange, tienen un vuelo que yo considero que es superior al vuelo rígido de las aves. La otra característica importante, como mínimo en los murciélagos americanos, es la ecolocalización, es decir, esta capacidad que tienen los murciélagos utilizando sonidos, en especial ultrasonidos, tan agudos que la mayoría de ellos no los podemos escuchar los seres humanos, por los que pueden navegar y detectar objetos pequeñitos, como puede ser un mosquito, en la total oscuridad. No hay que creer que los murciélagos son ciegos. Todos los murciélagos tienen ojos, todos los murciélagos pueden ver. Pero el sentido con el que privilegian el vuelo y la captura de sus presas es entonces el oído. Y gracias a estas dos cuestiones, ¿no?, volar y tener ecolocalización, conquistaron la noche. Y gracias a esto entonces pudieron radiar, es decir, se fueron creando montones de especies, y hoy podemos decir que los murciélagos son aproximadamente un cuarto de las especies de mamíferos en todo el mundo. Se conocen algo más de 1.400 especies en este momento, y van desde una diversidad enorme, como este pequeñito que tenemos aquí, es el murciélago abejorro, para muchos considerado el mamífero más pequeño, ¿no?, de menor masa corporal, a zorros voladores, que estos son crías, pero el adulto en algunas especies puede llegar a tener una envergadura alar de casi 2 metros. Y en el medio todo este cambio y esta diferencia de caras, de colores, hay murciélagos blancos, blancos y negros como un oso panda, es decir, una diversidad enorme. En nuestro país también hay mucha diversidad, tenemos entre 66 y 67 especies, también, como pueden ver, hay una gran diversidad, estas son apenas unas poquitas fotos de las 60 y pico, pero a lo largo de toda la extensión en latitud que tenemos en el país, hay una gran diversidad de especies de mamíferos en los distintos ambientes, con excepción, claro está, de la Antártida. Si pensamos en cómo se alimentan, podemos diferenciar a unas especies que son fundamentalmente de grandes devoradoras de frutos y de polen. Y al hacerlo, entonces cumplen unos papeles irreemplazables en el mantenimiento de la biodiversidad, en particular de los ambientes tropicales. Los murciélagos que se alimentan de frutas
muchas de las frutas que ellos comen son de especies pioneras y por lo tanto cuando luego defecan, en sus heces están estas semillas y van a ir permitiendo restablecer sitios que hayan sido incendiados o que hayan sido talados. Por otro lado, especies como estas que vemos aquí de este lado, son polinizadores, al alimentarse de néctar se introducen prácticamente como una llave dentro de la cerradura en las flores, se cubren de polen y entonces favorecen la reproducción sexual de muchas especies que dependen casi exclusivamente de ellos. Por ejemplo, especies en el mundo como el famoso baobab, ese árbol gordote y gigantesco de África, depende de los murciélagos. Hay una fruta en el trópico asiático que se llama durian, que mueve un mercado de miles de millones de dólares, que depende de los murciélagos. En América Latina y en toda América, mejor dicho, tenemos cactus que dependen de ellos, muchas, muchas especies de árboles y de arbustos en las zonas tropicales necesitan de los murciélagos. Y siempre nos gusta recordar, por ejemplo, que la planta con la que se obtiene el tequila, los ágaves, son polinizadas exclusivamente por un murciélaguito que se le llama murciélago de hocicudo de lengua larga, que entonces favorece la diversidad de estas plantas. Tanto es así que en los últimos tiempos muchos de los productores de tequila están manteniendo una parte de sus cultivos para que florezcan, porque en general al florecer parte de los azúcares van a esa parte y entonces no tendrían tanta producción. Pero entendiendo la necesidad de después poder tener plantas con mucha variabilidad genética, destinan una parte de los cultivos a que puedan ser polinizados por los murciélagos y por lo tanto también favorecen su conservación. Hay tres murciélagos hematófagos en el mundo, los tres habitan en América exclusivamente y en Argentina tenemos solamente a los dos de aquí abajo. El murciélago de ala blanca, el vampiro de ala blanca, que tiene una distribución que alcanza el norte de Argentina, y este de aquí abajo, que es el vampiro común. Se alimentan de sangre, los dos de arriba, principalmente de sangre de aves, mientras que el vampiro común utiliza más la sangre de mamíferos. Y me gustaría contarles que uno piensa, bueno, ¿qué puede servir un vampiro que puede tener algunos problemas de salud asociados a su alimentación con el ganado? Bueno, se ha conocido que en su saliva hay algunas sustancias que utiliza el vampiro para que la herida que provoca, que es un corte muy, muy agudo, y tan agudo que a veces los animales ni lo sienten, lo lame, y en esa saliva hay sustancias que impiden el cerrado de la herida, ¿no? Anticoagulantes. Ya hay algunas de estas sustancias que están siendo utilizadas en pruebas con humanos para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares, lo cual entonces significa un beneficio importante, habida cuenta de que todos sabemos cuántos accidentes cerebrovasculares hay, lamentablemente, en los últimos tiempos. También tenemos especies de murciélagos que son carnívoros. En las fotos tenemos un murciélago que se dedica a la pesca. Tiene una capacidad de ecolocalización increíble. Puede detectar la vibración, digamos, la pequeñita parte de la aleta de un pez cortando el agua en un arroyo y capturarlo con sus patas enormes. Si pueden ver en la foto, a ver, lo voy a señalar. Qué patas grandes tiene, y también hay murciélagos que se alimentan, como este, principalmente de anfibios, ¿no? de ranas. Y algunas especies son capaces de discriminar qué rana les conviene comer, porque como ustedes saben hay algunas ranas que son tóxicas, entonces ellos reconociendo el canto evitan a ellos. También hay murciélagos carnívoros que son oportunistas y pueden capturar iguanas e inclusive otros murciélagos.
pero la enorme mayoría de los murciélagos en el mundo y en nuestro país son insectívoros, o por lo menos una buena parte de su dieta se basa en insectos, aunque también hay especies que pueden capturar arañas, escorpiones y también algún otro tipo de miriápodos, por ejemplo, ciempiés. Pero fundamentalmente insectívoros. Muchas de las especies los capturan al vuelo, como podemos ver en la foto aquí, con esa gran capacidad de ecolocalización. Algunos usan una parte de una membrana que tiene entre las patas como bolsa para envolverlos en el aire y así después consumirlos con más tranquilidad. Y creo que vale la pena preguntarnos cuánto y dónde comen, porque gracias a esta dieta, pensemos qué tipo de insectos vuelan de noche cuando ellos están cazando, vamos a ver el servicio impresionante que nos prestan, ¿no? Se calcula para algunas de las especies que se ha estudiado que pueden consumir al menos el 50% de su peso corporal cada noche. Volar gasta mucha energía, entonces hay que comer mucho. Y uno puede decir, bueno, están chiquititos. Pero recordemos que hay miles de millones de murciélagos dando vueltas por ahí, aunque no los tengamos en cuenta, no los veamos. Así que el impacto sobre estas poblaciones de insectos, muchos de ellos dañinos, es enorme. Y tampoco están comiendo siempre en los mismos lugares o a las mismas alturas. Hay especies que vuelan a buscar a su alimento muy alto. Hay algunos estudios increíbles que muestran, utilizando esos radares con los que se pueden ver las nubes de tormentas, bueno, esos radares también pueden ver las bandadas de murciélagos, si es que las podemos llamar bandadas, y los manchones de insectos volando, sobre todo lepidópteros, polillas, y cómo de noche se encuentran y en el aire ahí bien arriba se produce la alimentación de los murciélagos y después quedan unas pocas polillas, así que el impacto es realmente muy grande. Esta es apenas una lista de algunas de las polillas, los primeros nombres, no es para que los aprendan, pero son de las peores plagas para algunos de estos cultivos, ¿no? Nueces, frutas, uvas, como también soja, inclusive, el maíz, la planta del tabaco, se ven beneficiados por el consumo de los murciélagos de algunas de estas especies de lepidópteros. Pero también, como se ha visto, comen mosquitos, moscas y muchas hormigas. Estos son dos estudios de dieta realizados aquí cerquita, uno en Argentina por miembros del PSMA en el noroeste, sobre la especie Tadrea brasiliensis, que es probablemente la especie más común de ver en casi todo el país en las ciudades, ¿no? Esa que siempre se encuentra a lo mejor algún individuo tirado, que se mete en los taparroyos. Bueno, cuando hicieron este estudio de la dieta, comprobaron que la mayor parte de lo que comen es lepidóptero, esta barra que se ve aquí, o sea, polillas. Y lo siguiente, tanto en volumen de comida, ¿no?, de lo que ingieren, como en frecuencia, las polillas son lo más importante. Recuerden lo que habíamos hablado antes de todas esas especies dañinas. Y luego siguen en frecuencia y en volumen también, sobre todo en volumen, los himenópteros, ¿no?, que contienen a las hormigas. Esta otra es un trabajito, una publicación muy reciente que se hizo estudiando la dieta de dos murciélagos, de vuelta Tadrea brasiliensis, y este otro que es un murciélaguito más chiquitito de la zona de los bosques andinos patagónicos, en viñedos chilenos. Y en esta torta, de vuelta esto verde, son polillas. Este otro murciélago tiene una dieta un poco más variada, pero lo interesante es que en este estudio clausuraron el acceso en algunos viñedos a los murciélagos, es decir, que ya no podían ir a comer por ahí cerca, y cuando hicieron el estudio del follaje de las parras, ¿no?, de las vides, y de la producción de frutos, encontraron que había una diferencia interesante a favor de los lugares en los que los murciélagos habían podido ir a comer. Entonces estarían realmente demostrando el impacto en la producción comercial de la vid. Uy, se me fue
Perdón. Entonces, sabiendo todo esto, y en el hemisferio norte hay muchos trabajos de dieta, no es raro imaginar que quienes producen y que están interesados en producciones orgánicas, sobre todo, estén favoreciendo la instalación de más murciélagos en los cultivos. Entonces se colocan, hay montones de programas que hacen esto, y colocan casitas como refugios, hechos especialmente, en postes, con muchas divisiones para que ahí adentro vivan muchos murciélaguitos. También se están haciendo ahora estas especies de condominios, donde imagínense que pueden entrar miles y miles de murciélagos. Pero también esto se hace en las casas, en los parques. Quienes hayan tenido la oportunidad de visitar plazas y parques en Europa van a encontrar en muchos lugares estas casitas pegadas, y también en casas en las afueras se están utilizando mucho. Pero lo más sorprendente es que ahora también se insta a construir grandes espacios para que ellos puedan habitar. Este es un puente en la, no me recuerdo ahora en qué ciudad de Holanda, que se inauguró ahora hace poquito, ahora ha sido el año pasado, donde toda la cara interna del puente se hizo una estructura para que allí puedan vivir durante el día los murciélagos. Copiando lo que ocurrió naturalmente en este puente, que es muy conocido para los que queremos a los murciélagos, que es el puente de la Avenida del Congreso en la ciudad de Austin, en Texas, en Estados Unidos, donde hace más de 30 años se instaló en la estructura abajo, que había sido hecha porque estructuralmente los ingenieros así la diseñaron, se comenzaron a instalar murciélagos. En la actualidad, en ese puente, se calcula que hay 1,5 millones de murciélagos, Tabarida brasiliensis, otra vez la misma especie que les decía que es la más común en Argentina. Pero lo singular no solo es que la gente al principio les tenía miedo, pero después se encargaron de contarles la cantidad de insectos que estarían comiendo estos millones de murciélagos por noche, sino que también se constituyó en un atractivo turístico. Yo los últimos valores que he visto es que por año a la ciudad de Austin le quedaba una renta de 10 millones de dólares de movimiento de gente que va a ponerse al atardecer a ver la salida de los murciélagos con una cinta casi continua, o alquilan un botecito para ver abajo, por abajo del puente corre un río. Así que también está esta posibilidad. Y en Argentina tenemos dos colonias que quizá en un futuro, ojalá, podamos pensar que también sean un atractivo turístico. A mí me gusta, como estábamos hablando de dimensión humana, también pensar en cómo se los ha visto, cómo los vemos. Yo les preguntaba al principio hoy, pero cómo lo veían algunas culturas en la antigüedad, ¿no? En las culturas americanas, muchas de ellas han tenido un papel importante los murciélagos. Estas imágenes son el dios murciélago Camazotz en la cultura maya, un dios de la muerte, un dios del vínculo entre la vida y la muerte. Así que muy, muy interesante. También estaba involucrado en el famoso juego de la pelota. Toda una historia muy, muy fuerte en su relación con estos pueblos. Las fotos del medio la de abajo es una vasija, y el de arriba es un nariguero de la cultura mochica, los moches del norte de Perú, de la zona de Lambayeque. A lo mejor escucharon hablar de la famosa tumba del señor de Sipán, un enterramiento que está lleno de cosas de oro. Bueno, en parte hay muchas representaciones de murciélagos, y este nariguero es uno de ellos. Pero también en Europa tenemos una vinculación fuerte con el murciélago, con los murciélagos. Fíjense esos escudos. El de arriba es el escudo de Palmas de Mallorca, tiene un murciélaguito. El de abajo es el escudo de Valencia. A los que les gusta el fútbol recordarán que también el club de fútbol de Valencia tiene un murciélaguito ahí dando vueltas. Parece que durante el reinado de Jaime I, algún murciélago le trajo una noticia o le anunció que iba a tener una victoria. A partir de eso, entonces en varias zonas de España
hay una participación importante del murciélago en la heráldica. El antiguo escudo de Barcelona tenía un murciélago también. En Oriente son una presencia muy importante, asociados con este señor que está ahí con la espada al costado, es una deidad de la noche que se la convoca para combatir a los malos espíritus y a las cosas malas, y siempre viene con la colaboración de los murciélagos en su ayuda. Hay obras de arte preciosas de la antigüedad con murciélagos, como la que vemos en el medio. Este colgante yo me lo compré en el barrio chino, en Buenos Aires, y arriba está el famoso Wufu, que es un símbolo que asocia a los cinco murciélagos rodeando a la longevidad. Cada uno de estos murciélagos trae una bendición. Uno es la longevidad, como ya dije, el otro es la riqueza, la buena salud, el amor a la virtud y la posibilidad de tener una muerte natural. Así que siempre se van a encontrar, quien mire un poco la cuestión del arte oriental, chino y japonés, con cosas positivas para los murciélagos. ¿Y cómo nos ven Occidente? Bueno, todo lo contrario. Desde la Biblia, que los considera animales impuros, y en cualquier representación que busquen desde la antigüedad, a los diablos, a los demonios, a los monstruos, se les ponen alas de murciélago. Mientras que a los ángeles, como este de la Anunciación, siempre llevan alas de aves. La creación de Drácula por el autor irlandés Bram Stoker ha tenido mucho que ver desde el principio. Mezclar a los murciélagos con esta creación del libro no les ha traído buena fortuna. Mucha gente, cuando nosotros preguntamos en qué piensan cuando hablamos de murciélagos, dicen Drácula o un vampiro como Drácula, ¿no? Esta película que tiene este póster es reciente y siempre tenemos ahí a los murciélagos. Y por supuesto también asociados a las brujas. No voy a detenerme mucho en esto, pero si alguien está interesado en conocer cómo hacer un ungüento para volar o una loción contra pudor de novias, puede pedir la receta más tarde, cuando termine. Pasando ya a la cuestión de la conservación, el libro rojo de los mamíferos de Argentina, que fue actualizado el año pasado, si no me equivoco, nos dice que hay una especie en peligro de extinción, el murciélago común de orejas grandes o orejas largas, no me acuerdo ahora, Micronicteris microtis, sería la única especie en peligro, vive en las yungas, así que bueno, obviamente está asociado a todas las cuestiones que lamentablemente pasan allí. Y estas son, como calcula las especies, como se las ha categorizado, 8 vulnerables, 4 casi amenazadas, 16 de datos insuficientes, necesitamos mucha más información sobre nuestros murciélagos. Los problemas de conservación, mucho más agudos en el norte por lo que ya les comenté, ¿no? Los desmontes, todo el corrimiento de la frontera agrícola, entonces son principalmente la pérdida y fragmentación de hábitat, la destrucción o disturbios en refugios, sean estos naturales o artificiales, como pueden ser en un dique, por ejemplo, o en un puente que estuvieran allí. Los parques eólicos, lamentablemente sabemos que son energía limpia porque no contaminan, pero pueden tener un impacto enorme en los lugares donde está muy estudiado en el hemisferio norte. Sabemos que muchas especies de murciélagos mueren por varios miles, así que hay que tener mucho cuidado en dónde se instalan y en los estudios de en las evaluaciones de impacto ambiental para que no nos encontremos con sorpresa. Cada vez tenemos más parques, sobre todo en el sur del país, ¿no? Donde yo me encuentro. Por supuesto, los agrotóxicos tienen que tener un impacto, todavía no muy conocido, pero seguramente lo están teniendo. Y finalmente el tema de las matanzas y disturbios en los refugios y ciudades, que seguramente alguna vez habrán oído hablar. Y esto me mete a mí cómo entré yo a trabajar con los murciélagos, ¿no? Esta es una foto que saqué la primera vez que entré a un entretecho de una escuela, aquí en San Antonio Este, donde yo vivo. Y la primera reacción cuando la gente se encuentra con que tiene murciélagos en una construcción es como este señor así horrorizado. Estos titulares
de suspenden las clases, por un murciélago suspenden la clase, invasión de murciélagos, son realmente lo que en general vemos en los medios, incluso antes de que apareciera la enfermedad, la COVID, ¿no? O sea, siempre estaba esta cuestión de gran temor. Y yo me di cuenta que había que trabajar en esta interfase urbana entre los problemas de convivencia, que a mí me gusta llamarlos así, entre humanos y murciélagos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Perdón, se salió la... ¿Y qué es lo que habitualmente ocurría y en parte sigue ocurriendo cuando hay murciélagos en algún lugar? Bueno, generalmente se fumigaba, se tiraban venenos, se los espantaba. Fíjense esta nota que dice que la escuela fumigó y después casi se intoxican las porteras, ¿no?, cuando fueron a abrir. O este otro episodio que yo lo muestro, es alucinante, que ocurrió en el hospital de Chovele hace muchos años, donde había murciélagos en el entretecho y los rociaron con una solución de formol. Y claro, los murciélagos desesperados llovieron arriba de la gente que estaba internada y en los distintos espacios del hospital. Es decir, que estas cuestiones de querer sacarse de encima los murciélagos a como venga el lugar, daba un resultado absolutamente opuesto al que se quiere, que es disminuir el contacto. ¿Y por qué tenemos que pensar que hay que disminuir el contacto? Porque si bien la mayoría de las especies que viven en las ciudades no son agresivas, cualquier animal que se sienta atacado puede morder en defensa propia. Y los murciélagos, entre un 0,5 o un 1% de ellos, pueden parecer rabia. Entonces, no tenemos que hacer nada que aumente la baja posibilidad de contacto con los murciélagos. Esta foto espantosa del nene sosteniendo un murciélago ocurrió en una escuela de la provincia de Buenos Aires. O sea, realmente es algo que no puede ocurrir. Nuestro mensaje es siempre nunca tocarlos con las manos desnudas. Y otra cosa que es importante es ver lo que dice el manual de rabia del Ministerio de Salud Pública en su última versión, 2018, que nos informa que perros y gatos son porcentualmente los mayores causantes de la exposición a la rabia en humanos en zonas urbanas. Esta foto es de una gatita que tenía yo antes con la mascota del PSMA en la provincia de Río Negro. Los gatos son grandes cazadores de murciélagos. Entonces, el mensaje que todo el tiempo nosotros estamos martillando desde el PSMA y la Fundación Inalasken es que hay que prevenir la rabia, hay que prevenirla vacunando a todas nuestras mascotas, perros y gatos, una vez al año, porque de este modo vamos a estar protegiéndonos a todos. También en los lugares donde hay vampiros, creemos que es necesario vacunar el ganado y así evitar los problemas. El mensaje es, usando de vuelta esta foto de los nenes, ante la menor sospecha de mordedura o contacto con saliva de cualquier animal desconocido, perro, gato, murciélago, zorro, lo que sea, se debe comunicar sin perder tiempo con centro de zoonosis más cercano, y si no hay un centro de zoonosis, acudir al hospital, a la sala de salud, al veterinario, y si se sabe que pudo haber alguna mordedura, en el caso del murciélago, conservar el animal fresco para que pueda ser estudiado. Cuando yo me puse a ver la situación de estos problemas de convivencia, me di cuenta de que teníamos que encontrar en esta interfase humano-murciélago en la ciudad un modo de buscar la solución a las ocasiones en las que no es posible convivir. Por ejemplo, hay muchas escuelas que tienen el lugar donde se alojan los murciélagos, está apenas separado por un machimbre. Entonces, hacia los chicos que están en la escuela puede pasar el olor, pueden llover las heces. Entonces, hay situaciones en las que tenemos que excluir. Así que una buena parte de mi tiempo al principio fue dedicarme a ver cómo podíamos
organizar una buena forma de excluirlos ambientalmente adecuada, y así nació un protocolo de exclusión que trabajamos primero con la Dirección de Fauna Silvestre de Río Negro y que finalmente fue tomando forma y terminó como una disposición de carácter obligatorio que se dictó en el año 2008. Ese protocolo prohíbe el uso de venenos o muerte, prohíbe el uso de sustancias que los espanten, justamente porque lo que no queremos es aumentar el contacto con los murciélagos, prohíbe todos los métodos que impliquen captura y manipulación. De vuelta, no queremos que nadie se exponga a andar tocando murciélagos, y además la exclusión deberá contemplar las características biológicas y los ciclos de vida, es decir, hay especies que pueden estar hibernando, en invierno se quedan quietas, no se mueven, hay especies que dejan a sus bebés en lugares, en el refugio y salen a comer, entonces si los excluimos en este momento estaríamos mandándonos una macana muy grande. ¿En qué consiste fundamentalmente la exclusión? Es una exclusión pasiva nocturna con salidas unidireccionales. Los murciélagos pueden salir, pero después cuando por sí mismos, y cuando quieren volver, ya no pueden entrar. No me voy a detener esto, el protocolo, aquel primero que escribimos para Río Negro, después dentro del PCMA lo adaptamos a una realidad de todo el país, está disponible en la página web del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina, o se comunican con nosotros y les mandamos el link. Bueno, siempre nos preguntan esto, ¿qué pasa si entra un murciélago en casa? Si el animal está volando y entró, muchas veces son juveniles que están explorando a ver de qué se trata lo que hay ahí adentro, lo mejor es primero cerrar toda comunicación hacia otras habitaciones del lugar en el que el murciélago entró. Si está volando, abrir entonces todas las comunicaciones hacia el exterior y apagar la luz de ese sitio. Y dejar que se vaya solito. Generalmente se va a ir solo, así como entró, se va a ir. Ahora, si no se mueve, si se quedó quieto y de vuelta, no hay ninguna sospecha de que haya podido entrar en contacto con alguien, lo mejor es taparlo con una caja, como se ve en la serie de dibujitos de arriba, deslizar una cartulina o un cartón por atrás y luego dejarlo volar, que se va a ir tranquilamente sin ningún problema. Esto también está en nuestra página web si alguien lo quiere ver. Los murciélagos están siendo muy, muy estudiados y en particular por algunas cuestiones que tienen que ver con su fisiología y con sus ciclos de vida. Ustedes saben que la mayoría de los mamíferos, cuanto más chiquititos, menos viven. Los murciélagos son en su mayoría, sobre todo aquí en América, animales pequeñitos. Sin embargo, son muy longevos en relación a la masa corporal. En estas dos fotitos yo puse dos fotos de un murciélago arriba, el que se conoce como récord de longevidad, es un murciélago europeo, 41 años en vida silvestre, no en cautiverio. Mientras que una musaraña, con más o menos la misma masa corporal, vive un año. Los ratones, chiquititos, también viven menos. ¿Qué es lo que hace que ellos puedan vivir tantos años a pesar de tener un metabolismo tan alto, ¿no? Se ha estudiado que tiene muy, muy bajo daño celular en relación a su tasa metabólica. Se enferman poco, esto que les decía de la rabia, viven en grandes comunidades, en grandes colonias, y sin embargo no hay mortandades grandes cuando alguno de ellos tiene rabia y se enferma. También se ha estudiado que tienen una muy baja inflamación y que controlan muy bien la replicación viral. Entonces todas estas cosas quizá pueden tener algo de lo que podamos aprender para mejorar nuestra longevidad, para que podamos vivir mejor más años, o para que podamos entender cómo funciona cómo mejorar de algún modo nuestro sistema inmune. Por supuesto, esto ocurre en una colonia natural y sana. Pero ¿qué pasa cuando cualquier animal, nosotros y también los murciélagos, se enfrentan al estrés de un desmonte, de los incendios, de las fumigaciones,
o desinfecciones. Los animales cuando se estresan, enseguida también va, su sistema inmunológico responde como nosotros y se enferman más. Y al enfermarse más, los virus que antes no se replicaban mucho, se pueden replicar más y entonces pueden empezar a contagiarse entre ellos o a contagiar a otros. Y en este contexto en el que estamos, yo le rodé esta imagen a la doctora Marcela Orozco en una presentación que dio sobre cuestiones relacionadas con el COVID y las enfermedades infecciosas, zoonosis infecciosas, porque me parece que es muy claro. Fíjense la cantidad de preguntas. Sí, es muy probable, es tal vez el coronavirus que termina causando la pandemia que vivimos, haya tenido en parte origen en los murciélagos, pero todavía no hay certezas. Hay coronavirus semejantes, ahora hace poquito, creo que menos de 15 días, hay una publicación que dice que un coronavirus bastante parecido estaría circulando entre poblaciones de murciélagos en Asia hace 40, 70 años, o sea, un montón de tiempo. Quizás esta ruta de arriba podría ser, quizás a través de un pangolín con otro hospedador intermediario, quizás más preguntas que certezas. Pero por esto, y supongamos que fuera así, que pasó de un murciélago al hombre, ¿podemos echarle la culpa? ¿Es culpa de los murciélagos esta pandemia? Este es otro cuadro que también tomé de una presentación hace un tiempo, que muestra cómo las enfermedades zoonóticas, es decir, que vienen de animales y que han saltado después al hombre, emergentes, han ido creciendo en las últimas décadas. Olvídense de las rayitas negras, miren la parte blanca, que son las zoonosis relacionadas con vida silvestre. ¿Cómo han ido creciendo, no? La parte blanca es cada vez más alta. ¿Qué es lo que pasa para que esto esté cambiando de este modo? Las enfermedades emergentes están asociadas sin ninguna duda a cambios en el ambiente. De vuelta, volvamos a pensar en las talas, en la deforestación, en la apertura de caminos porque se está explotando petróleo, por lo que sea. Estos cambios en el ambiente nos ponen en contacto con realidades que poblaciones de animales que nunca habían estado en contacto. Probablemente este es un camino para que las zoonosis salten a los humanos. Puede haber también cambios en los animales o humanos, esto que les decía de enfermarse, del estrés, estos mercados en los que se juntan para la venta chimpancés con víboras, con lo que sea, son una fuente, y con humanos ahí viviendo todos juntos, animales estresados que se van a enfermar y que quizás empiecen a poder contagiar de un modo más fácil a una mascota o a un animal doméstico que después se va a consumir, o a las mismas personas. Y la otra vía es la de los cambios en el patógeno. Es decir, esto de que naturalmente por sí o mediado también por el hiperuso de antibióticos en las granjas en las que se crían cerdos y aves en condiciones de hacinamiento, en los que se les pone entonces muchas veces antibióticos para que no se enfermen o antibióticos para mejorar la producción, ¿no? Este es un tema bastante serio y yo creo que en todo este paquete es que tenemos que ponernos a pensar cuando nos enfrentamos a qué es lo que hacemos como población humana frente a nuestros ambientes y a nuestra fauna. Finalmente, quería contarles cómo empezamos a trabajar en el tema de murciélagos. Particularmente en la fundación que yo presido, la Fundación Inalasken, creamos el programa Murciélagos Buenos en el año 1996, vinculado a esto que les contaba, ¿no? Y después, el programa de conservación de murciélagos se creó en el año 2007, yo me contacté inmediatamente con ellos y el
programa nuestro de Murciélagos Buenos ahora es un integrante más del PCMA y asume la delegación y la representación del programa en Río Negro. Fíjense el mapa, todas las provincias pintadas tienen un montón de gente trabajando voluntariamente en favor de la conservación de los murciélagos. Algunas provincias, como en este momento recuerdo Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, tienen delegaciones en más de una ciudad. Los invito a visitar la página web. Cuando quieran saber algo, pueden pedirse charlas en los colegios, material. Hay un montón de gente muy, muy vinculada y con mucho fuerza poniéndole a la conservación de los murciélagos. Y en general estos son los grandes objetivos, ¿no? Difundir el rol y la importancia en los ecosistemas, debilitar temores infundados, promover exclusiones racionales y evitar su matanza indiscriminada. Espero con esta charla haber contribuido a esto y bueno, quedo a la espera de si hay preguntas y tratar de contestarlas. Muchas gracias. Mirta, bueno, qué interesante todo lo que compartiste en esta charla con nosotros. La verdad que me surgieron un montón de preguntas y cosas para decirte. Me imagino que los oyentes también habrán dejado en el chat también sus consultas, así que dame unos segunditos que me están retransmitiendo las preguntas y ya te las comento. ¿Cómo no? Voy a tomar un poquito de líquido porque hablé demasiado. Dale. Bueno, a ver, por un lado preguntan si, a ver si entendieron bien, que solamente las especies hematófagas habitan América. No, es decir, solo hay especies hematófagas en América. No hay vampiros ni en África, ni en Asia, ni en Europa, ni en Oceanía, solo en América. En realidad desde el sur de América del Norte hasta el norte de Argentina. Norte-centro de Argentina, podríamos decir. Y en Argentina tenemos dos especies, mencionaste. El vampiro común, que llega más o menos hasta la altura de Río Cuarto en Córdoba, norte de San Luis. No hay vampiros en tiempos históricos en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. A ver. A ver, murciélagos y vampiros son lo mismo, eso también, ¿no? Hay como toda una creencia, la gente habla indistintamente de esas dos palabras, creo que estaría bueno tal vez hablar de ese tema. Sí, buenísima pregunta, porque todo el tiempo nos encontramos con que para mucha gente es sinónimo. Todos los vampiros son murciélagos, pero no todos los murciélagos son vampiros, ¿sí? Esto quiere decir que los vampiros son un grupo de especies que están incluidos dentro del orden de los quirópteros, pero no todos los murciélagos se alimentan de sangre ni son vampiros. ¿Queda más claro así? Clarísimo. También déjame decir, porque me parece que me olvidé de comentarlo, es algo que a nosotros nos pone locos, ¿no? Porque dicen, el murciélago, como que todos fueran uno. Estamos hablando de, en Argentina, 67 especies, todas muy diferentes, ¿no? 1.400 especies mínimo en el mundo. Es una diversidad enorme de ciclos, de características de la vida, de colores, de tamaños. Es muy importante que entendamos esto, ¿no? Hay una diversidad increíble en el grupo. Bien, ¿y hay alguna provincia argentina que no tenga ninguna especie de murciélagos? No, hay murciélagos incluidos en Tierra del Fuego. Ah, mira. Sí. Hay una, por ejemplo, el murciélago peludo rojo, estaba en una de las fotos, en una de las primeras fotos, bueno, el que quiera saberlo me la pide, es un vespertilione, un murciélago insectívoro, muy, muy peludito y de un color rojo fabuloso. Curiosamente, yo un par de veces lo vi en los bosques andinos patagónicos, en la zona de Bariloche, inclusive volando en el bosque a horas de la tardecita temprano, tipo 3, 4 de la tarde. Es un,
Es un animal precioso. Qué lindo, qué afortunada. Y más también gustándote, obviamente, y conociendo, debe ser muy lindo ver especies nuevas en los distintos lugares. No sé, que te fuiste a hacer algún trabajo de investigación o que te fuiste de vacaciones. No, en ese momento estaba simplemente de paseo con mi familia, Claro. Nada que ver. Pero ahora también tenemos la suerte, para los que les interese, muchas veces es difícil verlos, pero hoy hay disponibles en el mercado unos aparatitos que no son extremadamente caros, porque muchas veces uno dice, ¿cómo sé si en esta zona hay o no murciélagos? El hecho de que ni siquiera los podamos oír porque sus gritos son tan agudos, hizo que se diseñaran unos aparatos que se llaman detectores de murciélago, que en el programa que tienen, es una tecnología que permite que podamos escuchar e inclusive ver en una pantalla el sonograma, ¿no? Y estos gritos que utilizan los murciélagos cuando van cazando de noche son tan específicos como puede ser el canto de un ave. Mucha gente reconoce cuando canta un zorzal o un hornero, por ejemplo, ¿no? Por el canto nada más. Bueno, con los murciélagos se puede hacer lo mismo con estos aparatitos. Y ahora decía, hay unos chiquititos y relativamente poco caros que se pueden enchufar en el celular y entonces transformamos nuestro celular en un detector de murciélagos. Yo tengo uno y es muy útil cuando hacemos salidas educativas con los chicos, porque si las hacemos en un horario que la salida termine medio al atardecer, podemos intentar escucharlos, y estos programas para algunas especies aquí, inclusive en Argentina, ya te identifican por sí solos con el canto, con el sonido que registra el celular, te dice más o menos qué especies pueden ser. Así que eso es genial. Realmente es mira muy qué interesante. ¿Hay alguna página así que puedas recomendar donde se pueda ver para tal vez comprarlo a alguno de los oyentes que le interese? La marca que yo tengo se llama EcoWatch, pero cualquier cosa después déjame que te mando un link, porque no recuerdo bien el programa, y te lo paso. La verdad que es súper, súper interesante esto. Y la cuestión de los sonidos y de los de esta, la ecolocalización ha logrado en el mundo natural una especie de guerra y contraguerra. Porque cuando grita un murciélago hay polillas que han desarrollado un sistema de darse cuenta que lo que grita es un murciélago y entonces toman algún cambio de comportamiento que les permite evadirlo. Por ejemplo, hay algunas que cuando escuchan el grito de un murciélago dejan de volar y se dejan caer. O sea, caen así como muertas, ¿no? Sí. Hay otras polillas que tienen la capacidad de hacer un sonido a su vez, ¿no? Como que estridulan, raspan partes de su cuerpo y hacen un sonido que los confunde, o sea, como un enmascaramiento del grito y el eco que va a recibir el murciélago, entonces lo confunden y capaz que no los puede atrapar. Es todo un mundo, para nosotros realmente es increíble porque recién lo estamos descubriendo gracias a todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Que uno depende tanto de la vista que no se imagina que puede estar pasando este ajuste entre el predador y la presa, ¿no? Qué fascinante, lo que llamamos en biología como una coevolución. También el murciélago de acá a tantos años tendrá que desarrollar digamos, irán evolucionando nuevas estrategias para poder intentar que la polilla no lo evada, ¿no? Y no le interfiera su posibilidad de capturarla. Exactamente, y buenísimo que decís coevolución, porque también hay otras relaciones, esta vez que involucran a los murciélagos que se alimentan de frutos y del polen, el néctar de las flores. Hay algunas plantas que se han estudiado cuya la postura, la ubicación y la forma de las hojas funciona como una antena para que el grito, el sonido que emite el murciélago buscando la flor o el fruto que quiere ir a comer, rebote mejor, como si fuera una antena que concentre el llamado y lo pueda escuchar mejor, y entonces el murciélago va a tener más sensibilidad y más justeza
para ir a la flor que quiere polinizar, que quiere ser polinizada, o para ir al fruto que quiere ser comido y después dispersado junto con las heces del murciélago. Es un mundo alucinante. Fascinante, sí, sí, realmente. La verdad que sí, muchísimos temas muy interesantes, una gran diversidad de todo, de vínculos, a todo nivel, interesantísimo. Bueno, a ver, vamos a ver si hay... Sí, decime, si querés vos andá comentando y yo mientras voy mirando a ver las preguntas. Sí, el otro día alguien comentaba, en una página que estaban hablando del problema de los incendios en Australia, y mostraban una foto de un osito koala, ese marsupial tan fantástico, que lo habían rescatado. Y nadie pensaba en Australia la relación de los koalas con los zorros voladores, que son estos grandes murciélagos, que básicamente se alimentan de néctar y de polen. Nadie pensaba que la existencia de los koalas está absolutamente atados a los murciélagos, porque sin zorros voladores no hay árboles, y sin árboles no hay koalas, ¿no? Así que hay montones de redes así, de tramas de vida, que tienen a los murciélagos como actores fundamentales. Qué interesante, Mirta. Bueno, mira, te voy a comentar algunas preguntas que dejaron los oyentes. ¿Cómo es el comportamiento estacionario del T. brasiliensis? Los tengo en mi taparroyos y hace una semana comenzaron su actividad, José. Bueno, eso depende mucho, yo no soy una gran conocedora de esa especie a lo largo del país, no sé dónde estará José, ¿era el nombre? Sí, José. En todo caso, después que se comunique y podemos ponerlo en contacto con los chicos del PSMA, chicas y chicos del PSMA que estén cerca de él, pero por ejemplo yo puedo contarles lo que he visto aquí. La especie está bastante estudiada en el hemisferio norte y un poquito se está comenzando a estudiar ahora algunas colonias importantes como las que hay en Córdoba, en Tucumán, en Rosario, hay un grupo que está trabajando fuertísimo con colonias en la ciudad de Rosario. Pareciera que una buena parte de la población migra, pero no todas. Otras, por ejemplo, en donde yo vivo, esa foto que les mostré de la colonia que había en una escuela, en el verano teníamos entre 3.000 y 3.500 murciélagos en el techo, en el entretecho de la escuela. Pero cuando fui en junio, pleno invierno, habían solamente 3 individuos. No tenemos, por lo menos yo, no sé a dónde migra. Es una especie, Todaria brasiliensis, es una especie migratoria. Está, para los que conozcan un poco de convenciones de conservación, hay una convención de la cual Argentina es parte contratante, la Convención de Bonn de las especies migratorias, Todaria brasiliensis, o murciélago cola de ratón, murciélago guanero, moloso común, tiene muchos nombres de acuerdo al lugar. Está en el apéndice 1, es una especie sumamente protegida, como todos los murciélagos de Argentina están protegidos por la ley de fauna, pero Todaria brasiliensis está protegido más aún por ser una especie del apéndice 1 de la Convención de Especies Migratorias. Bien, bueno, entonces le decimos a José que se ponga en contacto, que ya en el chat seguramente apareció los datos del PSMA y de la Fundación y la LAFGEN para que escriba y por ahí se puede, con alguna información más, pueden ayudarlo puntualmente a su consulta. Sí. En la página web del PSMA hay una solapita que dice quiénes somos y están todas las delegaciones, así que sabiendo dónde está puede buscar. Más específico, perfecto. Sí. Bien, después preguntan, Gabriel pregunta, ¿cuáles son los ancestros comunes más cercanos de los murciélagos? Muy buena pregunta. ¿Qué pregunta? Es una pregunta súper interesante, que yo no la puse en la presentación, porque bueno, traté de centrarme en cosas que tuvieran más que ver con esta interfase con los problemas y humanos, ¿no? Pero cuando yo estudiaba,
tengo unos años, cuando yo estaba en la facultad, ya por los 70, fines de los 70, yo estudié en la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en Buenos Aires, había algunas teorías que decían que estaban cercanos a los primates, o sea, a nosotros mismos. Después estaban también quienes decían que tenían que ver con los insectívoros, con los mamíferos insectívoros, o con los colugos, el orden, un orden de mamíferos planeadores medio raro. Pero la cuestión es que en los últimos tiempos, con el ajuste que el trabajo molecular de marcadores y relojes que van midiendo la distancia, ¿no?, de distintas moléculas los distintos seres vivos, permiten armar unos árboles mucho más exactos, los ponen en un grupo en el que están los carnívoros, los artiodáctilos y los cetáceos. No me acuerdo ahora exactamente el nombre que se le da a este clado, ¿no?, como llamamos los biólogos a estos grupos, pero fíjense la diversidad de grupos que están más cercanos a los quirópteros: carnívoros, artiodáctilos y perisodáctilos y cetáceos. Bien, perfecto, Mirta. Preguntan, es una también buena pregunta que me parece interesante, tal vez con tu respuesta como reconfirmarla, ¿no? Si se comprueba que los murciélagos transmitieron el virus, entendemos de él, coronavirus, ¿no?, estaría hablando Gabriela, ¿es entonces porque nosotros destruimos su hábitat? Yo creo que seguramente hay un vínculo, como mostré en ese slide, en esa imagen, de destrucción de ambiente o de mercado de mercados, ¿cómo es que lo llaman?, de carne fresca, bueno, ahora se me fue el nombre, estos mercados en que se mezcla un poco de todo, puede ser o no, o puede no ser. El hecho de que tengamos tantas dudas lo pone en un marco de especulación, ¿no? Lo que sí es seguro es que sí, como especie que nos gusta llamarnos, nos hemos llamado incluso Homo sapiens, ¿no?, como la especie con tanta sabiduría, seguimos llevándonos puesto a los ambientes y a la fauna y manejándonos aún con conocimiento de todas estas cuestiones. Del mismo modo, si no es esta, será otra, y pronto va a aparecer algún otro episodio de zoonosis. No solo son vinculadas con murciélagos, ¿no? Hay muchas zoonosis muy graves vinculadas con chimpancés. Bueno, los episodios en América de hantavirus, ¿no?, que tienen que ver con roedores. O sea, en general, el daño que le hacemos a los ambientes es enorme, y estamos generando todas estas nuevas oportunidades para los virus de encontrar nuevas máquinas de reproducción, que finalmente los seres vivos somos eso para los virus, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Mirta, con todo lo que decís. Bueno, te voy a retransmitir algunas preguntas y vamos a hacer como un ping-pong con respuestas más cortitas, porque ya estamos como justos con la hora, como para poder responder más preguntas, si te parece. ¿Cómo no? Bueno, por un lado preguntan si la charla va a quedar grabada, y sí, la charla queda automáticamente después de que finaliza el encuentro en el canal de YouTube de Azara, a disposición para cuando la quieran ver, al igual que el resto de las otras charlas de este ciclo, que ya están también como en la lista de reproducción del canal. Después preguntan si se puede tener un murciélago como animal de compañía. No, ningún animal silvestre debe ser mascotizado. Ninguno. Bien. Lo prohíbe la ley de fauna, tal cual. A ver. Bueno, preguntan algún dato sobre especies polinizadoras de coevolución y de especies colonizadoras.
Ay, no sé bien qué quiso decir, pero bueno, al menos vamos con, si quiere Gabriel volver a reescribir la pregunta, pero al menos algún dato sobre especies polinizadoras, esto que estuvimos charlando, por ahí le interesa a la gente puntualmente buscar bibliografía, me parece, ¿no? Claro, sí, bueno, nosotros, yo te pasé el link de la guía, la nueva guía sí. De murciélagos de la Argentina, que se puede bajar en forma gratuita. Yo ya le di el link, es una guía que ha sido realizada por los integrantes del programa de conservación de murciélagos de Argentina, el doctor Barques, Rubén Barques, la doctora Mónica Díaz, gente del programa en Rosario, no quiero, me voy a olvidar y se van a enojar conmigo, pero bueno, son los especialistas más importantes trabajando en murciélagos en el país, así que ahí pueden bajarse esa guía y buscar en cada especie la información. Y si no, bueno, cualquier cosa a través de contactos directos vía los correos electrónicos podemos ver qué tipo de información es la que le interesa. Volver a repetir que estas especies están en las regiones tropicales, ¿no? No tenemos, por ejemplo, en Patagonia, donde yo estoy, lamentablemente no tenemos ni polinizadores ni frugívoros, solo insectívoros y muy lindas especies que son, igual. Pero bueno, estaría lindo tener de esos también. Me imagino. Bueno, después hacen un comentario que, bueno, que viven en Escobar y que hace algunos años tienen murciélagos en el techo de la casa y les gustaría hacerles una casita para que sigan estando ahí, pero vivan en otro lugar. Entonces, bueno, preguntan dónde buscar información y... Bueno, eso de vuelta también lo podemos, lo podemos viabilizar a través del contacto puntual. Vos, o sea, como experta en el tema, ¿sugerís que en las casas, eventualmente, sí, digamos, supuesto, todo en ciudades, se pongan esas casitas? No hay, o sea, mientras en la casita esté fuera del alcance de perros, gatos, niños y personas que lo puedan dañar, no hay ningún problema. Les contaba lo que se hace en los parques en Europa, en muchas casas, en Estados Unidos se usa mucho. Hay un programa de casas de murciélagos que tiene muchísimos años, con muchísima información. Nosotros lamentablemente todavía no tenemos esa experiencia de tantos años, pero hay integrantes del PSMA que han realizado casas, creo recordar en algún jardín de infantes, en la zona en Santa Fe, si no me equivoco, en el norte también, depende mucho del lugar. Lo que pasa es que, claro, los murciélagos buscan lo que a ellos les cae mejor, y entre un entretecho en el que ya están habituados a vivir y una casita que vos le pongas, si siguen pudiendo ingresar al entretecho, lo van a seguir eligiendo. Entonces esto hay que hacer a la par la exclusión ambientalmente adecuada, utilizando el protocolo, y a la vez ir poniéndole una casita en un lugar como estos que yo te decía. En general hay que pensar en dónde se lo ubica y también cómo se la orienta. De acuerdo al lugar, conviene que sea un lugar asoleado, ¿no? Que mirando al norte en general. Es decir, hay que tener unas cuantas cosas en cuenta. Claro, sí, no es tan sencillo como que se da una respuesta así media general y teórica, no. Hay que evaluar cada caso, las especies, sí. Por el eso, contexto. De vuelta, lo interesante sería que se contactara con el PSMA Buenos Aires, en este caso se dijo que estaba en Escobar, sí. Así que seguro que algo más que lo que le pueda decir yo les pueden contar. Bueno, buenísimo, Mirta. Y entonces, como última pregunta, y para cerrar este bloque de preguntas, y ya pasaríamos al final de la charla, vos, o sea, ¿qué recomendación le darías a la gente, ¿no? Tanto a nivel individual como sociedad, de cómo cada uno desde su lugar puede aportar a desmitificar, ¿no? Este rótulo que tienen los murciélagos y generar todo lo opuesto, ¿no? Enseñar y transmitir, bueno. ¿Qué le dirías vos a los que hoy nos están escuchando y tal vez es la primera vez que conocen
sobre la biología, sobre la conservación, sobre la importancia de los murciélagos y para que esto se multiplique, ¿no? La idea de estas charlas es generar esta divulgación para un mayor entendimiento y respeto de nuestra fauna y nuestros ambientes. Sí, yo creo que lo primero es ser conscientes de lo que preguntaba al principio, ¿no? ¿Sobre qué base he armado yo mis sentimientos y mis actitudes hacia los murciélagos? ¿Es con buena información, con hechos o con historias de dibujitos, de películas, de videojuegos en los que tengo que siempre matar a un murciélago que viene a picarme en el cuello y se va a transformar después en Drácula? O sea, hacer como una especie de introspección y entender con qué información armé yo lo que siento hacia los murciélagos. No es el objetivo mío ni de nadie trabajando en conservación de los murciélagos en que todo el mundo los adore, los quiera o les guste como nos pasa a nosotros, ¿no? Que es a lo mejor una cuestión que vaya a saber por qué se dio así. Lo que importa es que se entienda que son aliados indispensables y fundamentales para que vivamos en ambientes sanos. No lo mencioné, pero los murciélagos que se alimentan principalmente de mosquitos pueden llegar a tener un rol importante en la transmisión, en el control de los mosquitos que tienen una importancia en la transmisión de enfermedades. No tanto con el dengue, porque el mosquito Aedes no vuela en los horarios en que la mayoría de los murciélagos están volando, pero hay lugares en que quizás sí, hay especies que son un poquito más diurnas. Yo, por ejemplo, en Europa he visto en ambientes boscosos murciélagos pipistrelos, que son unos murciélaguitos muy chiquititos, volando sobre los arroyos y en caminos de trekking dentro del bosque a las 2, 3 de la tarde, siempre. O sea que no es solamente actividad nocturna. Así que, ¿quién sabe en algún otro ambiente? Si este mosquito solo vuela de día, le puede impactar. O sea, tienen roles claves en mantener estos procesos. No me gusta hablar de equilibrio, porque muchas veces no es equilibrio, sino son procesos naturales que a veces van cambiando, pero que se van acomodando a lo largo del tiempo. Y esto solo nos transforma en aliados fundamentales. Que alguna vez pueda alguien ser mordido por un murciélago en algún lugar del trópico, como cada tanto leemos, que alguien que se puso a dormir afuera fue mordido por un vampiro, y mordido no, bueno, se le hace el corte, ¿no? Porque no es es como un corte así bien fino con los dientes filosos que tiene, pero no llega a desbalancear lo importante y lo crítico y lo indispensable, yo diría que son. Y bueno, la otra cosa es buscar buena información, y para eso tenemos la excelente página del programa de conservación de murciélagos, que hace poquito se renovó, de a poquito como vuelta, es todo trabajo voluntario, todavía no está completa, pero cada vez que las chicas que están trabajando en ella le ponen una garra y un montón de horas de trabajo, seguramente va a ir habiendo cada vez más información, pero si les falta más información, nos contactan en el Facebook, nos contactan por el sitio web y a través de algún correo electrónico, y haremos lo posible para llevarles buena información. Thank you.
Parques Nacionales, el Ministerio de Ecología de Misiones y el Instituto Misionero de Biodiversidad. Para ponernos de acuerdo en cómo va a ser la dinámica de la charla, les propongo que mantengamos los micrófonos cerrados mientras la expositora da su presentación y al final de la charla abrimos el espacio para preguntas. Quien tenga miedo de olvidarse o lo mate la ansiedad, deje su pregunta en el chat, que yo la voy a leer cuando se abra ese tiempo. Para no dilatar más esto, les quiero presentar a la licenciada Luz Olmedo, quien es la expositora invitada al día de la fecha. Antes que nada, muchísimas gracias, Luz, por habernos dado tu tiempo esta tarde. Luz es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, actualmente es becaria doctoral de CONICET, perteneciente al Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Argentina. Es miembro del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina, responsable de la Delegación de Misiones. Su tema actual de trabajo es evaluar el impacto de la ganadería sobre los ensambles de murciélagos en Misiones, utilizando métodos de muestreo tradicionales e implementando herramientas de bioacústica. Hecha la presentación formal, Luz, la reunión es toda tuya. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que se interesaron por esta charla y están acá conectados. Y también quería aprovechar a agradecer a Nicolás y a todo el equipo de Fundación Verde Pampa y de la Escuela del Sudeste por haberme invitado a participar de este ciclo de charlas. Para mí siempre es un honor poder traer a los murciélagos a este tipo de eventos, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla. Díganme si se ve bien ahí, por las dudas. Se ve muy bien, Luz. Bueno, perfecto. Bueno, como ya me presentó Nicolás, voy a hablar un poco de los murciélagos, ¿sí? La idea es entender un poco por qué son nuestros aliados y también por qué, a mi modo de ver, son incomprendidos. Así que, bueno, esta presentación va a tener un poco de información general sobre los murciélagos, y también después, hacia el final, una parte más del trabajo acá en Misiones. Bueno, cuando uno se pone a buscar en internet o en las redes sociales sobre los murciélagos, puede encontrar todo este tipo de información, ¿sí? Suele aparecer este tipo de noticias con esos titulares que son un poco alarmistas y que suelen generar como cierto temor, hacen hincapié en algunas cuestiones como murciélagos rabiosos, lo relacionan muchísimo con el tema del coronavirus, ¿no? También uno puede encontrar estas campañas de difusión de empresas fumigadoras, esta es particularmente de Buenos Aires, donde ellos difunden por qué habría que fumigar a los murciélagos, ¿no? Haciendo campaña de esto. Acá, no sé si se ve el cursor del mouse. Sí, se ve. Ah, perfecto. Acá en la parte de abajo yo puse un flyer también de difusión de una campaña de un concurso de dibujo infantil, no es de Argentina, pero me resulta súper impactante porque propone hacer justamente es un concurso para el control de población del murciélago hematófago vampiro, lo cual me parece como bastante triste encontrarte con estas cosas en internet, y también uno puede encontrar otras cuestiones más relacionadas con los mitos, como que los murciélagos son ciegos, o otro tipo de noticias que los vinculan con Drácula, con brujerías, con Halloween, ¿no? Entonces, lo importante, digamos, cuando uno se encuentra con todo este tipo de información, es preguntarse en realidad qué hay de cierto en todo lo que yo estoy viendo, ¿no? ¿Cuánto uno sabe realmente sobre los murciélagos, sobre su biología, sobre su ecología? ¿Si tienen algún beneficio? ¿Si realmente son tan perjudiciales como uno suele encontrarse en los medios de comunicación? ¿Por qué uno debería protegerlos? Entonces, bueno, la charla de hoy, la idea es ir contestando un poco también estas preguntas. Pero bueno, para arrancar, la idea es empezar a hablar un poco de las generalidades de los murciélagos, para quienes no conocen este grupo. Comenzando, bueno, por el significado, ¿no?, de la palabra murciélago, sí, que viene del latín y que después ha sufrido numerosas transformaciones, ¿no?, hasta nuestro castellano actual, que en definitiva significa ratón ciego. Y bueno, eso nos da ya una pauta de por sí de esa percepción que se tiene, ¿no?, sobre los murciélagos, equivocada, ¿no?, que los considera que son ratones y ciegos cuando en realidad no son ninguna de las dos cosas, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Una de las características principales de este grupo es que son mamíferos, sí, tienen el cuerpo cubierto de pelos, son vivíparos, es decir, que gestan a sus crías en la panza, como nosotros, y dan a luz crías vivas, que después se alimentan de leche materna durante el primer mes de vida. Acá a la derecha está la foto de una hembra con su pancita de embarazada, y abajo una cría lactando. Y otra de las características principales de este grupo es que son los únicos mamíferos que tienen la capacidad de volar. Uno podría pensar, por ejemplo, en las abejas voladoras, pero estos animales no pueden realizar un vuelo activo, sino que simplemente pueden planear dando saltos entre un árbol y otro a distintas alturas. En cambio, los murciélagos sí son capaces justamente de hacer un vuelo activo. Y esto lo pueden hacer, además de un montón de adaptaciones, principalmente por que poseen alas, ¿sí? Una característica importante es que las alas de los murciélagos, ¿sí?, los huesos que conforman el ala de los murciélagos, son los mismos que los huesos que conforman nuestro brazo y nuestra mano. Si acá a la derecha hay una comparación, digamos, entre los distintos huesos que conforman el brazo de un humano, de un ave y de un murciélago. Y como pueden ver, la mayor parte del ala, ¿sí?, consiste en una elongación de los huesos de la mano, ¿sí?, los metacarpales y las falanges. Esto quiere decir que principalmente las alas de los murciélagos serían como sus manos o nuestras manos, haciendo una comparación un poco más absurda a los humanos. Por eso en el ámbito científico también se los denomina quirópteros, ¿sí?, que significa murciélagos con alas en las manos, o murciélagos con animales con mano alada. Y otra de las características que permite el vuelo, obviamente, es que tienen una membrana de piel muy fina y elástica, así que une estos dedos, y que a su vez conecta toda el ala con su cuerpo, y es justamente lo que les permite también mantener el vuelo. Por otro lado, bueno, también son el segundo grupo de mamíferos más diverso en el mundo, luego de los roedores. Actualmente se conocen aproximadamente 1.400 especies en todo el mundo, lo cual, digamos, imagínense, hay una gran diversidad en cuanto a tamaños, a colores, a atributos físicos. Yo acá les puse dos ejemplos bien extremos, desde el murciélago más chiquitito, que es el murciélago abejorro, que está en Tailandia, que puede llegar a medir hasta como mínimo 2 centímetros, 2-3 centímetros, lo cual es muy chiquitito, y como ven en la foto llega a entrar en una uña. Y por otro lado tenemos los murciélagos de mayor tamaño, ¿sí?, que son los zorros voladores, particularmente el de Filipinas, ¿sí?, es endémico de Filipinas, que puede llegar a medir de envergadura, es decir, desde el extremo, desde la punta de una ala extendida hasta la punta del otro ala, a aproximadamente 2 metros, y puede llegar a pesar 1,5 kilos, así que son realmente enormes. Y después acá abajo les puse algunos otros ejemplos para que vean también cómo pueden ir variando los colores, las estructuras, este murciélago con cabeza de martillo, este que tiene el penacho en la cabeza, los colores. Y bueno, para comentar un poco sobre los murciélagos de Argentina, en el país hasta el momento se registran 69 especies, ¿sí?, que nosotros, los biólogos, los científicos, los agrupamos en 5 familias. La idea no es mencionar características de cada una de ellas, porque se tornaría un poco más extenso y aburrido tal vez, pero también es para que vean la gran diversidad que tenemos en nuestro país. Hay también de diversos tamaños, diversos colores, acá hay algunos que son más anaranjados, hay otros que tienen las orejas súper largas, otros que tienen esta estructura en la nariz en forma de hoja que se llama hoja nasal. Y bueno, también existe un libro que es de la guía de identificación de murciélagos de Argentina, que también, para el que quizás le interese, se puede descargar de forma gratuita, y es una guía justamente para poder, en el caso de que ustedes vean algún murciélago una vez en un refugio, por ejemplo, y quieren saber de qué especie se trata, pueden acudir a esta guía y seguir una serie de pasos para ver si logran identificar por lo menos la especie o el grupo al que pertenecen. Siguiendo con las generalidades de estos mamíferos, sí, al haber tanta diversidad de especies, también hay una gran variedad de hábitos tróficos. El 70% de todas las especies del mundo se alimentan principalmente de insectos y otros artrópodos, ¿sí?, desde mosquitas, moscas, polillas, escarabajos, hasta incluso arañas. Después, otras especies se alimentan de frutos. Acá en Misiones es muy común en la ciudad verlos alimentándose, por ejemplo, de los higuerones o del fruto del ambaí.
También hay otros que se alimentan de peces, estos tienen, estos murciélagos tienen sus patas muy grandes, tienen las garras muy desarrolladas justamente para poder, digamos, arrastrarlas sobre el agua y de esa manera detectar y cazar a sus presas. Hay otras especies que se alimentan de néctar, ¿sí? Y acá cabe destacar que justamente las flores de estas plantas que son polinizadas por murciélagos tienen características particulares que hacen que sean atractivas para estos animales y en muchos casos son únicamente polinizadas por los murciélagos y una de las adaptaciones principales de estas especies es que tienen una lengua muy larga que introducen, digamos, dentro de la flor con un montón de papilas en esa lengua para poder aumentar la superficie de absorción y así alimentarse del néctar. Después hay otras especies que se alimentan de otros vertebrados, como pueden ser ratas, ratones, sapos, ranas, e incluso algunas se alimentan de otros murciélagos de menor tamaño. Y por último nos quedan los murciélagos hematófagos, o los murciélagos que se alimentan de sangre, así que por lo general son los que ve más problemáticos, digamos, los que a la gente les causan como más pánico. De las 1.400 especies que hay en todo el mundo, solamente hay 3 que se alimentan de sangre, y únicamente están restringidas a América, ¿sí? Acá, bueno, está el nombre científico, pero eso no importa. Las 2 primeras especies, sí, la primera que es el murciélago vampiro de patas peludas, no se encuentra en Argentina, y el segundo de acá abajo es el murciélago vampiro de alas blancas, que este sí llega hasta el norte de nuestro país con muy pocos registros, algunos en Misiones y otros en Salta y en Jujuy, y estas 2 especies particularmente se alimentan de sangre de aves, ¿sí? Y como dice acá, son poco comunes y no es tan común encontrarse con estas especies. Y por último nos queda el vampiro común, ¿sí? Que es el Desmodus rotundus, que este también está en nuestro país, y bueno, como ven tiene una mayor distribución, tiene densidades poblacionales bastante más altas, entonces son animales más comunes. En Argentina llegan más o menos hasta el centro del país, más o menos el centro de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos. Y estos se alimentan principalmente de sangre de mamíferos, que puede ser principalmente mamíferos silvestres o también de ganado. Ahora, una pregunta que nos puede surgir, ¿no? Dado que es un hábito alimenticio bastante raro, ¿cómo hacen estos murciélagos para alimentarse de sangre? Que también hay como varios mitos o falsas creencias alrededor del tipo de alimentación. Por un lado, los murciélagos vampiros son muy ágiles en el suelo, tienen varias adaptaciones, ¿sí? Que les permiten desplazarse por el suelo. Un ejemplo son estos pulgares que estoy señalando acá con el cursor, bastante más desarrollado que en otras especies de murciélagos, que les permiten justamente poder ir dando saltos por el suelo y así acercarse a sus presas. Y tienen unos incisivos muy cortantes que son los que utilizan en realidad para realizar un corte sobre la piel de sus presas, y luego van lamiendo la sangre que emerge de esa lastimadura. Muchas veces se cree que, como con Drácula, los murciélagos, digamos, inyectan sus colmillos y succionan de alguna forma la sangre, lo cual no es así, ¿sí? Simplemente tienen estos incisivos, hacen un corte y van lamiendo la sangre que sale de la lastimadura. Y una característica importante es que en la saliva de estos murciélagos hay un anestésico, ¿sí? Para que las presas, digamos, no sientan ese corte y el murciélago pueda seguir alimentándose sin pasando bastante desapercibido, y un anticoagulante que es justamente para que la sangre no deje de salir y no cicatrice tan rápido. En cuanto a la cantidad de sangre que pueden llegar a comer, los murciélagos vampiros llega a ser del tamaño de una cucharadita de té, lo cual es bastante poco. Y acá abajo les puse, es un video de internet sacado de la Fundación Rewilding en el Impenetrable, para que vean ahí el vampirito cómo va corriendo ahí atrás del tapir, para que vean esa habilidad justamente de desplazarse en el suelo que no la tienen la mayoría de los murciélagos, ¿no? Y en este caso, bueno, su presa acá tratando de alimentarse del yaguareté en la estación de reproducción. Y bueno, siguiendo un poco con las características generales de los murciélagos, están presentes en todas las regiones del mundo, excepto en las regiones polares, por una cuestión de temperatura y de disponibilidad de alimento. Poseen hábitos crepusculares nocturnos,
por lo cual durante el día descansan en refugios que pueden ser naturales o artificiales. Dentro de los refugios naturales uno puede mencionar los huecos dentro de un tronco de un árbol, el follaje de los árboles, incluso cuevas o grietas, y los artificiales vendrían a ser todo lo que deriva de la construcción humana, como pueden ser, bueno, galpones, nuestros techos, el taparroyo, alcantarillas, debajo de puentes, entre otros. No me estaría pasando. Ahí está. En cuanto al comportamiento, suele ser también bastante variable entre las especies. Hay algunas que son más bien solitarias, ¿sí?, y se refugian solos o formando grupos de muy pocos individuos. En cambio, hay otras que se agrupan y forman colonias de hasta millones de individuos. En cuanto a la reproducción, suelen reproducirse una o dos veces al año. Por lo general dan a luz una sola cría por vez, aunque eso puede variar excepcionalmente y llegar a tener dos o tres crías. La época más activa de los murciélagos suele ser el verano, por una cuestión justamente de la disponibilidad de alimento, y cuando las temperaturas bajan, en el invierno, algunas especies pueden hibernar, ¿sí?, y otras pueden migrar hacia lugares más cálidos para pasar el invierno. Por otro lado, como estos son animales nocturnos, ¿no?, se están moviendo en un medio totalmente oscuro, entonces para poder orientarse y encontrar sus presas han desarrollado un sistema muy particular que es el de la ecolocalización. Podría hacerse una analogía, digamos, con el sistema de radares de los submarinos o de los barcos, ¿sí? Estos murciélagos emiten sonidos de alta frecuencia que son ultrasónicos, eso quiere decir que por lo general están por fuera de nuestro rango de audición. Están por encima, entonces nosotros comúnmente no solemos escuchar los murciélagos que tenemos alrededor. Y entonces, bueno, cuando ese sonido choca contra algún objeto, que puede ser, por ejemplo, un árbol o una presa, se genera un eco que retorna a los murciélagos y ellos, digamos, tienen un montón de adaptaciones auditivas que les permiten procesar esa información. Y de esta manera, por ejemplo, en el caso de que tengan, hayan detectado una presa, ellos pueden saber mediante este sistema a qué velocidad se está moviendo la presa, el tamaño, la forma, la dureza. Entonces realmente es un sistema súper, súper especializado. Esto no quiere decir que los murciélagos sean ciegos, que utilizan principalmente, digamos, este mecanismo para orientarse, pero aún así ellos tienen desarrollado el sentido de la visión, aunque no de una forma muy compleja. Y acá abajo, bueno, simplemente a modo para mostrarles, esto es más o menos cómo se suele ver utilizando grabadores, cómo se suelen ver estas llamadas, estos sonidos emitidos por los murciélagos, son diferentes especies, ¿no? En cuanto a los principales depredadores que tienen los murciélagos, hablando de animales silvestres, los principales son los búhos y las lechuzas. Es muy común encontrar restos de murciélagos en gadrópilas de la lechucita de campanario, por ejemplo, o la lechucita vizcachera. Otro de sus principales predadores suelen ser las serpientes, las culebras, las boas. Esta foto es de la península de Yucatán, en México. Estas serpientes, digamos, aguardan la salida de los murciélagos de una cueva. Hay videos súper impresionantes de cómo se agrupan y cómo empiezan a cazar los murciélagos cuando salen. Después también, como les comentaba, hay otros murciélagos de más tamaño que también pueden alimentarse de murciélagos más chiquititos. Y después hay otros registros un poco más ocasionales, como por ejemplo el de este tucán. Esta especie no está en nuestro país, pero bueno, un fotógrafo logró registrar este tucán alimentándose de un murciélago que había encontrado refugiado debajo de las hojas de una palmera. Y este es un registro que nos llegó hace muy poquito acá en Argentina, en Córdoba, de una escolopendra o un ciempé gigante, también alimentándose un murciélago. La verdad que fue bastante asombroso para nosotros, y según lo que me comentaban los propietarios de la casa, digamos, donde es que pudieron registrarlo, en tres días consumió dos murciélagos, no los consume enteros, solamente consume un poco, después los deja, pero la verdad que fue un registro bastante novedoso. Y en cuanto a la fauna doméstica o mascotas, la principal amenaza, sí, para los murciélagos suelen ser
los gatos como para muchos otros animales silvestres, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho todo esto, digamos, ¿cuál sería la importancia de estos murciélagos? ¿Por qué habría que protegerlos? A mí siempre acá me gusta hacer una aclaración, tal vez es un poco personal, pero en realidad pienso que no deberíamos siempre estar buscando el qué beneficio nos traen para pensar en que lo deberíamos cuidar o proteger, sino que simplemente son parte de la naturaleza y son seres vivos, entonces ya de por sí deberíamos tener por lo menos nuestro respeto y entender justamente que forman parte de nuestro ambiente. Pero bueno, más allá de eso, también contarles que nos brindan un montón de beneficios, y acá sería la parte de por qué son nuestros aliados también. Y el rol en el ecosistema de estos animales está vinculado principalmente a sus formas de alimentación. Por un lado, los que se alimentan de insectos sí suelen consumir artrópodos que son plaga para los cultivos, ¿sí? Entonces funcionan como controladores naturales de las plagas en áreas agrícolas. Y por otro lado también suelen consumir vectores de enfermedades humanas, como por ejemplo son los mosquitos. Entonces realmente tener murciélagos en áreas urbanas también nos beneficia un montón. Imagínense que está consumiendo, digamos, el principal vector, por ejemplo, del dengue, que acá en Misiones es una problemática bastante importante. Los que se alimentan de frutas también tienen un rol en el ecosistema en cuanto a la dispersión de semillas, ¿sí? Cuando ellos consumen un fruto, esas semillas, bueno, pasan por todo el tracto digestivo y posteriormente, digamos, las defecan, y de esta manera trasladan semillas de un lugar al otro, entonces eso puede contribuir a la regeneración de sitios que han sufrido algún disturbio, como por ejemplo podría ser un incendio, ¿no? Entonces es sumamente importante, en esos casos, el rol de los dispersores de semillas. Después, como les comentaba, también tenemos los nectarívoros, ¿sí? Que son polinizadores. Esto suele ser también bastante llamativo para quienes no conocen mucho de murciélagos. Uno habla de polinizador y lo que primero se le viene a la mente son las abejas o los picaflores, pero los murciélagos también entran en este grupo, y lo interesante es que polinizan muchas plantas de interés comercial, ¿sí? Entre ellas el agave, del cual se extrae el tequila y se deriva el mezcal, lo cual es sumamente interesante, ¿no? Entonces yo siempre digo que al que le guste el tequila, cada vez que tome un poco, habría que hacer un brindis en honor a los murciélagos también. Y bueno, también aquellos que son carnívoros y se alimentan de otros vertebrados, también ejercen un rol de predadores, regulando las poblaciones de sus presas. Los hematófagos también tienen su beneficio en este sentido, de un lado más medicinal, sí, porque se ha encontrado que el anticoagulante que está presente en la saliva de estos mamíferos podría ser utilizado para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales. Aún no fue llevado a la práctica, sí, pero hay bastantes estudios al respecto. Y por otro lado también, como estos mamíferos producen sus propios anticuerpos contra el virus de la rabia, también son sujeto de múltiples investigaciones con el objetivo, digamos, de encontrar una posible solución al tema de la rabia. Y por último, yo agrego siempre el guano, que es, digamos, el excremento de los murciélagos, es como un beneficio más bien indirecto, pero que por su alto contenido en fósforo, en nitrógeno y en potasio, es utilizado como un fertilizante natural. De hecho, esta fotito del BAMP la saqué de Mercado Libre, así que es, digamos, se puede comprar fácilmente. Pero bueno, mucha gente también desconoce que esta funcionalidad del guano. Pese a todos estos beneficios que les comentaba de los murciélagos, ¿sí? Como casi toda la fauna silvestre, sufren un montón de amenazas, el 20% de las especies están bajo algún grado de amenaza. Las principales suelen ser la destrucción de refugios, de sus hábitats, justamente por los cambios en el uso de la tierra, por la simplificación de los ambientes. La otra podría ser el uso de agroquímicos, ¿sí? Si bien no tiene una aplicación directa sobre los murciélagos, esto no solamente disminuye la disponibilidad de presas para los murciélagos que se alimentan de insectos, sino que también estos químicos persisten en el ambiente y mediante varias vías pueden ser incorporados por los murciélagos, se acumulan en su organismo y puede tener, digamos, efectos nocivos en la salud de estos animales.
Después están las fumigaciones, también un poco volviendo al flyer que les mostré al principio. Hoy por hoy, digamos, no está permitido, los murciélagos están protegidos por ley, no son plaga, pero aún así, en algunos lugares se sigue realizando. Esta foto que yo puse es de un caso que se dio en Buenos Aires en el 2019, donde realizaron una fumigación y quedaron cientos de murciélagos tirados en el piso. Entonces acá lo importante es hacer hincapié de que la fumigación no es una solución real a largo plazo, ¿sí? Solamente te saca el problema de encima en ese momento, además de que es letal, digamos, para los murciélagos, la mayoría quedan moribundos, tirados en el piso, y eso también aumenta la probabilidad de contacto con niños o con mascotas, lo cual también puede tener, digamos, un impacto en la salud. Y también el desconocimiento popular, que es un poco también lo que comentaba al principio, relacionado, bueno, con la desinformación, ¿sí? Lo que aparece en los medios de comunicación, estos titulares alarmistas, los mitos y las leyendas sobre que son ciegos, que son ratas con alas, esto de que son plagas, ¿sí? Como les comentaba al principio, solamente se reproducen una o dos veces al año, dando a luz una cría, entonces, para que sea considerado plaga, por lo general son animales que se reproducen súper rápido y tienen un montón de crías en cada etapa de reproducción, lo cual no ocurre con los murciélagos. Suceden conflictos de coexistencia justamente porque son capaces de colonizar espacios ocupados por los humanos, ¿no? Como por ejemplo los techos, y bueno, también toda la desinformación que hay respecto al tema de transmisión de enfermedades, particularmente con la rabia, que es sobre lo más que se los, sobre la enfermedad con la que más se los vincula. La idea no es adentrarme en este tema, pero sí hacer hincapié en que, primero, que no son los únicos animales silvestres que pueden transmitir el virus de la rabia, ¿sí? Los zorros, los hurones, las comadrejas también son portadores del virus. Y que por otro lado, en poblaciones naturales, la realidad es que el porcentaje de murciélagos portadores de virus es menor al 1%, y que la mayoría de los casos que se dan de rabia en humanos provienen de mordeduras de perros o de gatos. Entonces, la mejor manera de prevenir esto es, obviamente, vacunando todos los años a nuestras mascotas y también al ganado, ¿no? Bueno, en función de toda esta problemática derivada de este desconocimiento, de las falsas creencias, de la mitificación, de la mala percepción que hay sobre los murciélagos, es que surge la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos, ¿sí? Que es la RELCOM, que la idea es, bueno, juntar a casi todos los países de esta región, de Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Con un único objetivo, ¿sí? Que es el de educar y divulgar sobre la importancia de los murciélagos a nivel, ya a una escala regional, ¿sí? Con el objetivo de que se garantice la persistencia de estas especies en sus ambientes naturales, ¿no? Además de que también trabaja en la parte de investigación y la parte de conservación. Pero el eje principal es la parte de educación y divulgación. En este sentido, en Argentina tenemos el programa de conservación de los murciélagos de Argentina, ¿sí? Que obviamente persigue el mismo objetivo que la RELCOM sobre la educación y la divulgación. En este programa somos gente de distintas ramas, ¿sí? Académicos y no académicos, hay investigadores, docentes, guardaparques, hay estudiantes, hay miembros de la comunidad en general, siempre y cuando, digamos, el interés sea siempre sumarse a proteger a estos animales. Y este programa está organizado en delegaciones, y por lo general cada provincia tiene una delegación, a excepción de algunas otras, que como Buenos Aires o Santa Fe, que suelen tener más de una delegación. Y bueno, también persigue los tres mismos ejes de trabajo que la RELCOM, que es la parte de investigación, sí, que es realizar todo el trabajo científico para entender un poco el estado de las poblaciones de los murciélagos de Argentina, las especies que están presentes, su ecología, su distribución, entre otras cuestiones. La parte de conservación y gestión, que hace hincapié en no solo proteger a aquellas especies que están amenazadas, sino que también es importante proteger sus ambientes y los sitios donde esos animales están. Y en este sentido, existe lo que son las áreas y sitios de importancia para la conservación de los murciélagos, ¿sí? Que es una figura de protección que no tiene como un marco legal, pero sí sirve como una herramienta de conservación.
También hay un libro que lo pueden descargar de forma gratuita, donde están todas estas áreas y sitios en toda Latinoamérica y el Caribe, con fichas individuales para cada sitio. Y después el último eje, que es el de educación y divulgación, que es, bueno, más o menos lo que le vengo comentando de realizar la parte de educación ambiental. Entonces, yendo a lo más específico de la delegación de Misiones, hasta el momento en la provincia se conocen 41 especies, ¿sí?, que representan el 60% de todas las especies conocidas para Argentina. Es la provincia más diversa, junto con Salta, en cuanto a especies de murciélagos. Yo acá les puse el banner que tenemos con todas las especies, la verdad que no encontré una forma de ponerlo mejor para que puedan ver todas las caritas. Pero bueno, cualquier cosa se los puedo enviar después por privado, el que le interese. Y de estas 41 especies, hay 4 que son exclusivas para la provincia, esto quiere decir que solamente están presentes en Misiones y no se encuentran en otra parte de Argentina. Y abajo les hice, bueno, un pequeño desglose de los hábitos tróficos de las especies que hay acá, donde nuevamente vemos que el mayor porcentaje son insectívoras, pero también tenemos frugívoros, hematófagos, nectarívoros y piscívoros. Y están representados todos los gremios tróficos, también en carnívoros, ¿no? Dentro de la provincia. En cuanto a las áreas de importancia para la conservación de los murciélagos que les comentaba unas diapositivas anteriores, en Misiones hasta el momento hay 2. Una está en el norte, en San Sebastián de la Selva, que si no me equivoco es Andresito, y en este lugar hasta el momento se han registrado 11 especies, y la otra está en el sur de la provincia, en la localidad de San Ignacio, es la de Osununute Yucuaré, y hasta el momento se conocen 17 especies, ¿sí? Yo acá abajo les puse unas fotos de 3 especies para representar un poco también la diversidad de alimentación y las distintas formas que tienen. Este es el murciélago pescador, ¿sí?, que se alimenta de peces, que tiene una cara parecida como la de, se le dice, de perro bulldog, que tiene como un labio leporino, son naranjas, son realmente hermosos a mi punto de vista. Después está, les puse el murciélago de orejas amarillas, que es una especie endémica del bosque atlántico, por lo cual también es una de esas 4 especies que les comentaba que es exclusiva de la provincia de Misiones. Y acá les puse el murciélago nectarívoro, el polinizador que tenemos en la provincia, que es una especie que también está sumamente amenazada y su área de distribución se está disminuyendo cada vez más. De hecho, acá en la provincia los únicos registros son acá en el ICOM de Osununute Yucuaré. En cuanto a la parte de investigación de lo que estamos realizando acá en la provincia, la idea era comentarles rápidamente lo que estoy haciendo yo. Hay otros investigadores trabajando en el área, pero bueno, mi tema de trabajo, como comentaba al principio Nico, es evaluar cómo afecta la ganadería a las comunidades de murciélagos, si se afecta la diversidad o la actividad de estos mamíferos. Y tal vez ustedes se pregunten qué tendrán que ver la ganadería con los murciélagos, ¿no? Porque parecen dos cosas como muy, muy lejanas. Por un lado, la importancia de estudiar a los murciélagos radica en que son excelentes bioindicadores del estado de conservación de los ecosistemas. Esto quiere decir que la presencia o ausencia de determinadas especies que son clave nos permite inferir si un ambiente está muy degradado o si realmente está bien conservado, ¿no? Entonces esto es importante en campos ganaderos, por ejemplo, saber qué especies o no están para poder determinar el grado de degradación de esas áreas productivas. Y por otro lado, el por qué la ganadería, bueno, porque es uno de los principales cambios del uso de la tierra junto con la agricultura. Lo que pasa es que en el caso de los mamíferos, la verdad es que ha sido muy poco abordado. Respecto a otros animales silvestres, sí, se conocen los efectos negativos, sí, que tiene sobre herbívoros nativos, sobre micromamíferos, terrestres, pero hay muy poca información sobre los murciélagos, y porque también la ganadería tiene una arista social, digamos, que une un poco estas dos cuestiones, que es el conflicto que existe entre los productores y los murciélagos, principalmente relacionada con el tema de la pérdida de cabezas de ganado, justamente por el tema de la rabia. Simplemente para contarles a grandes rasgos cómo se trabaja con murciélagos, o por lo menos cómo estoy haciendo yo mi trabajo, ¿sí? Estoy utilizando redes de niebla,
que ahora les voy a comentar qué son, grabadores de sonido, y también, bueno, la parte social la voy a abordar con entrevistas a los productores, ¿no? Para entender un poco cómo perciben ellos a los murciélagos en general, si son capaces de identificar o no un murciélago vampiro, o creen que todos los murciélagos son responsables, digamos, del ataque a su ganado, cómo reaccionan frente al encuentro de un murciélago en sus chacras y demás, ¿no? Y tratar de buscar posibles soluciones o manejos alternativos para disminuir este conflicto. Bueno, como les decía, las redes de niebla sí, son unas redes muy finitas, uno podría llegar a imaginarse como si fuera una red de vóley, por así decirlo, a grandes rasgos, pero que es muchísimo más fina, con un entramado mucho más chiquito, suelen ser de color negra, de modo que a la noche son casi totalmente imperceptibles. De hecho, acá en esta foto de abajo que estoy sacando un murciélago, si ustedes ven en esta parte a la izquierda de la foto, ni se ve que hay una red, y la red sigue de acá para allá. Y bueno, la idea es justamente que los murciélagos durante la noche no la detecten, se choquen y se enrieden en esa red, y después uno los puede desenredar y estudiar, ¿no? Entonces lo que hacemos cuando uno de estos murciélagos cae en la red, una vez que lo sacamos, se procede a pesarlo, se le determina la edad. Esto es más que nada si son lactantes, si son juveniles o son adultos, y esto se hace observando unos huesos particulares del ala. Después se determina el sexo y el estado reproductivo, es decir, si son hembras, si están preñadas, si son lactantes, en el caso de los machos, si están sexualmente activos o no. Y también se le toman una serie de medidas. En este caso la más importante es la medida del antebrazo, que es esta porción de acá, o bueno, con el ala doblada, acá pueden ver esta parte. Porque bueno, es una medida que nos permite identificar algunas especies que de otra manera sería bastante más complicado. Y después también, dependiendo de los objetivos, digamos, del estudio, también se les pueden tomar muestras de pelo, muestras de ectoparásitos, se pueden extraer fecas, muestras de tejido, todo dependiendo del estudio que se quiera realizar. Y bueno, posteriormente, en mi caso, digamos, se procede a marcar a los ejemplares. Nosotros utilizamos la técnica de cortarles un poco el pelo a la altura de la escápula, en la espalda. Esta foto no es nuestra, sino es acá de internet, están cortando como el flequillito, pero la idea es mostrarles que es un corte de pelo, y esto se hace porque en el caso de que ese ejemplar que ya fue procesado vuelva a caer en la red de niebla, si nosotros vemos que tiene un corte de pelo, eso quiere decir que el ejemplar ya fue procesado, entonces directamente lo liberamos y no lo contabilizamos dos veces. Y después, bueno, acá les puse un videito de la parte para mí más linda, que es la liberación, después de que ya se le tomó las medidas y todo. Esto es acá en Misiones, en el Parque Federal Campo San Juan. Es un murciélago frutero, uno de los más grandes y más comunes, por lo menos acá en la provincia. Y bueno, después, también rápidamente comentando la parte de grabadores de sonido. Esta técnica, la verdad es que hasta el momento no había sido implementada en Argentina, sí, recién ahora estamos arrancando, porque tiene, digamos, sus ciertas complicaciones, pero lo interesante es que es un método no invasivo, que uno no necesita, digamos, capturar al ejemplar para hacer su trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo permite registrar algunas especies que, por lo general, suelen esquivar las redes de niebla. Imagínense que durante la noche hay especies que detectan un mosquito a grandes distancias, entonces una red de niebla lo más probable es que la detecte y la pueda esquivar. Y después hay otras especies que vuelan mucho más alto de lo que uno puede llegar a colocar las redes. Entonces, mediante esta metodología, uno puede registrar esas especies que por lo general no se suelen capturar con el método anterior. A grandes rasgos hay dos tipos de metodología para usar los grabadores. Una es pasiva, que consiste en dejar un grabador colgado, grabando durante toda la noche, durante el periodo que uno considere necesario según el objetivo de su estudio, y después uno tira la tarjeta de memoria y analiza los datos. Y después la otra es un muestreo más bien activo, si hay un aparatito que es como un USB que se conecta al celular y nos permite ver en tiempo real lo que estamos grabando, ¿sí? Se puede visualizar en el celular,
pero siempre esta metodología requiere de un operador que esté manipulando el aparato, y sirve, por ejemplo, en el caso de que uno en su diseño de muestreo incluya, por ejemplo, transectas, ¿no? Y bueno, esta metodología se puede utilizar debido a que las llamadas de colocalización, ¿sí?, que usan justamente para orientarse y buscar su alimento, suelen ser especies específicas, es decir, que están bastante conservadas entre especies, ¿sí? Entonces nos permite identificarlas. Cuando uno analiza después esas llamadas, por distintas características puede asignarle una especie. Entonces, mediante esta forma, uno puede hacer estudios de diversidad, de uso de hábitat, o incluso ver patrones de actividad sin la necesidad de estar capturando a los ejemplares. Y bueno, ya en el último eje que nos quedaba pendiente, que era la parte de educación y divulgación, acá les puse algunas fotos de lo que venimos trabajando en la delegación de Misiones, ¿sí?, con charlas en ámbitos formales e informales, desde escuelas hasta charlas abiertas al público en general, intervenciones en la plaza, poner stands informativos en diferentes eventos, realizar entrevistas en la radio o en la televisión. Y el 1 de octubre se celebra el Día del Murciélago en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, durante ese día y durante todo el mes de octubre es donde ponemos un mayor esfuerzo en realizar este tipo de actividades educativas para lograr una mayor visibilidad de estos murciélagos durante todo el mes. Y bueno, por último, para ir cerrando, yo siempre dejo esto hasta el final, que es, bueno, todo bien con los murciélagos, ¿no? Pero, ¿qué hacemos si entra un murciélago en casa, no? Yo siempre lo que digo, lo principal es mantener la calma, sé que es difícil no asustarse, porque a mí también me ha pasado, pero hay que entender que los murciélagos entraron por error, no entraron a lastimarnos, ni nos van a buscar morder, no son agresivos, y simplemente ellos justamente se equivocaron e ingresaron a nuestra casa. Entonces lo primero que hay que tratar de hacer es mantener la calma y tratar de pensar de la manera más clara posible y alejar a las mascotas y los niños del sitio donde esté el murciélago. Entonces lo que deberíamos hacer depende en función justamente de la situación, de lo que esté haciendo el murciélago. Si el murciélago entró y estaba volando en círculos adentro de la habitación, lo primero es abrir, digamos, todos los compartimentos que den al exterior, una ventana, una puerta al jardín, lo que sea, apagar la luz y cerrar todas las otras puertas que den a otros espacios internos, ya sea, no sé, la sala, otro dormitorio, el baño, lo que sea, cerrar todas esas puertas, cosa de que el murciélago quede limitado a una sola habitación y que tenga una apertura al exterior. Y nosotros nos vamos de esa habitación y lamentablemente nos toca tener paciencia y esperar a que el murciélago se oriente, encuentre esa salida por la ventana y se vaya por sus propios medios, que es la mejor forma, digamos, para ambas partes. Ahora, si esto no pasa y el murciélago no encontró la salida o simplemente se cansó de dar vueltas y se posa sobre una pared, una cortina, o incluso queda en el piso, ahí sí requiere un poco más de coraje y de una participación más activa de parte nuestra. Lo que se suele hacer es colocar por encima del murciélago una caja, un tupper, un balde o cualquier recipiente que tengan, y por debajo se desliza un cartón, una cartulina, un diario, o también cualquier otra cosa que tengan a mano. Entonces se deja como el murciélago en una cajita y después se lo libera en el exterior. A veces puede pasar que el murciélago no salga volando directamente una vez que uno le abre la cajita, entonces en esos casos lo que se puede hacer es dejar esa caja a una cierta altura que quede alejada de las mascotas y de niños, y que sea lo suficientemente alto como para que el murciélago pueda colgarse y volar, ¿sí? Algo que no dije en el resto de la presentación es que la mayor parte de los murciélagos no pueden emprender el vuelo desde el suelo, entonces necesitan colgarse a una cierta altura y se dejan caer y recién ahí, digamos, emprenden el vuelo. Entonces por eso es importante que si van a dejar la caja con el murciélago quede en una posición y una altura que le permita hacer esto, si no lo más probable es que lo intente y termine en el piso de vuelta. Y algo muy importante en este caso es, bueno,
nunca manipular los animales silvestres, ya sea murciélagos, palomas o cualquier otro bicho, sobre todo si uno no tiene conocimiento, es sumamente importante no manipularlos, y si por algún motivo tienen que acudir a esta otra solución, que es la de la cajita, se recomienda ponerse guantes de cuero o guantes gruesos que tengan, por las dudas. Como decía, los murciélagos no son agresivos, no nos van a buscar morder, pero si ellos se sienten amenazados, ellos no entienden que uno los está tratando de agarrar para soltarlos, entonces lo más probable es que puedan tirar un mordiscón, por eso siempre hay que tener todas las precauciones posibles. Y ahora, si la situación es otra y ya no es un murciélago que entró ocasionalmente, sino que ya lo tenemos de huésped conviviendo con nosotros, y tenemos uno o varios murciélagos en el techo o en un taparroyo, existe desde la RELCOM lo que se denomina el protocolo de exclusión, que es un protocolo para sacarlos de una manera amigable. Este protocolo está disponible en internet, es gratuito, y si no se los puedo compartir después por privado. Y consiste en una serie de pasos que yo los resumí muy brevemente para comentárselos a grandes rasgos. Lo más importante es detectar cuáles son los sitios que están utilizando los murciélagos para entrar y salir de nuestra casa. Eso requiere que varias tardes nos vayamos a ver, salgamos de nuestra casa y veamos justamente esto, por dónde están entrando y saliendo los murciélagos. Una vez que se detectaron esos sitios, lo que se colocan son salidas unidireccionales, que lo que quiere decir es que permiten que el murciélago salga, pero que después no pueda volver a entrar. Y un ejemplo más fácil para entender qué es esto de las salidas unidireccionales suele ser el tubo de PVC, en este ejemplo de la derecha, donde hay un hueco acá en el techo, por ejemplo, y uno coloca un tubo de PVC que en el borde tiene pegado una tela de tul, lo relativamente larga como para que se mueva, digamos, con el viento, con el aire. Entonces el murciélago, cuando quiera salir, va a poder pasar a través de todo el tubo de PVC y de esta tela, pero cuando después quiera volver a entrar, le va a costar mucho encontrar la abertura exacta de la separación de la tela para volver a ingresar. Entonces, por eso se llaman salidas unidireccionales. Saldrían, pero no podrían volver a entrar. Después hay otros ejemplos en función de dónde es que está esa abertura por la cual salen los murciélagos, que, bueno, como les decía, la pueden encontrar acá en este link o me la pueden pedir después. Y estas salidas se suelen dejar varios días, como mínimo 10, depende también del grupo, digamos, la cantidad de individuos que uno tenga. Y lo que hay que hacer es ir controlando y prestando atención a cómo va variando un poco la actividad de esos murciélagos en nuestros techos, prestar atención si siguen saliendo, si no, si seguimos escuchando ruidos durante el día o al atardecer cuando están por salir. Y una vez que estamos totalmente seguros de que ya no queda ningún murciélago adentro, lo que se hace es sellar esas aberturas, por ejemplo con poliuretano expandido, ¿no? Hay otras técnicas también, pero la más sencilla sería el poliuretano expandido. Y de esta manera ya nos aseguramos que los murciélagos no puedan volver a ingresar una vez que uno saca esas salidas unidireccionales. Y el último paso, que yo siempre es algo opcional, pero yo siempre lo recomiendo y me gusta plasmarlo, que es la construcción de refugios alternativos, sí, que son refugios que se construyen de manera muy sencilla con madera, y un montón de tutoriales, son económicos. Yo entiendo que es una inversión de tiempo, obviamente, que uno a veces tal vez no tiene el tiempo necesario para hacerlo, pero también, digamos, es como una cuestión de empatía. Ustedes imagínense que un día salieron, y cuando quieren volver a sus casas, les cambiaron la cerradura y no pueden entrar por ningún lado, y de repente tienen que ver para dónde disparan. Bueno, con los murciélagos, un poco con este protocolo pasa eso. Lo más probable es que terminen buscando un lugar cerca, y si el vecino tiene una construcción más o menos amigable para los murciélagos, puede ocurrir que se le vayan al vecino de al lado. Entonces, si uno invierte en hacer estas casitas, ya podría, digamos, de alguna manera estar ofreciéndoles un refugio alternativo que, digamos, mantenga, digamos, la paz en la convivencia, ¿no? Y un aspecto muy importante respecto a este protocolo es la época en la que se puede realizar, ¿sí? Es fundamental no realizarlo en época reproductiva, ¿sí? Que es la época de temporada verano,
de primavera-verano, perdón. ¿Y esto por qué? Porque cuando las crías nacen, digamos, los primeros días de vida, ellas se quedan en el refugio y los adultos salen a buscar alimento. Entonces, si en ese momento nosotros colocamos estas salidas, después las madres no van a poder volver a ingresar al refugio con sus crías, y lo que va a suceder, lamentablemente, es que esas crías queden atrapadas en el interior de nuestro techo y, por ende, se mueran, lo cual no es solamente trágico para las pobres crías, sino que también vamos a tener otro problema peor, que es un bicho pudriéndose en el techo. Entonces, a veces sé que es un bajón tener que esperar a que pase esa temporada, porque uno tal vez lo quiere hacer rápido, pero bueno, lo que se recomienda es siempre hacerlo en la temporada de a fines de otoño o durante el invierno. Y bueno, ya por último, digamos, si ustedes se preguntan, como desde su posición, como ciudadanos, qué es lo que podrían hacer por estos animales, yo entiendo que tal vez con esta charla ustedes no vayan a decir, ay, de repente me encantan los murciélagos y son mis animales favoritos, me encantaría que así fuera, pero sé que no, pero simplemente con el hecho de entender que merecen nuestro respeto, que es necesario protegerlos, porque la verdad es que son animales que están constantemente en la mira, siempre surge una enfermedad y siempre son los murciélagos. Uno habla de murciélagos, realmente nos pasa a nosotros que trabajamos con estos animales, y a cualquier persona le habla de un murciélago y ya te miran como, esos bichos. Entonces me gustaría, digamos, que se lleven un mensaje totalmente opuesto, y justamente que lo puedan transmitir, que si alguna vez están con algún conocido y tienen alguna situación con un murciélago, ustedes sepan cuál es la forma más amigable de proceder, y que también puedan, digamos, justamente esto, transmitir el conocimiento. Ojalá que se hayan llevado algo de todo lo que conté en esta charla. Espero que les haya gustado. Y bueno, acá les dejo mi contacto y las redes sociales del PSMA, que nos pueden seguir por cualquier, o Facebook, Instagram o Twitter, donde pueden ver también ahí las actividades que desarrollamos en distintos puntos del país, no solamente en Misiones, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y espero que les haya gustado. Luz, muchísimas gracias, fuiste recontra clara. Ahora, bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas. Ya tenemos alguna en el chat. Bueno. Suelo hacer un abuso de posición dominante de que tengo el micrófono para hacerla primero y romper el hielo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, bueno. El problema de los murciélagos, en cuanto a su percepción social, lo comparten otras especies, algunas con serios problemas de conservación, como los tiburones, las arañas. Y así como hay bastante trabajo desde las ciencias naturales para promover su conservación, ¿tenés registro que desde las ciencias sociales que se trabaje con el componente humano del prejuicio para tratar de encontrar técnicas de difusión, de aflojarlos, de relajarlo un poco, de mejorar la comunicación de la información? Yo a lo mejor estoy un poco metido en el palo de la interpretación, y ya he sabido que la información por sí misma no cambia conductas, entonces si se ha buscado ese enganche para poder trabajar mejor el tema de la percepción social y del comportamiento hacia estas especies. Sí, la verdad que acá, bueno, en Argentina tenemos una colega también que forma parte del PSMA, que es Cecilia Castillo, ya está en Catamarca, y ella está abordando bastante este tema con un enfoque, si bien ella es bióloga, viene trabajando hace bastante con un enfoque más bien social. No estoy al tanto si se han desarrollado a partir de esos trabajos alguna herramienta que mejore la comunicación o alguna manera más efectiva de cambiar la conducta de los seres humanos, digamos, con respecto a esta actitud aversiva contra los murciélagos. Pero sí sé que hay bastante gente en Argentina y en otras partes también, y cada vez está empezando a ver un poco más el desarrollo de esa parte, que es sumamente importante si queremos, digamos, realmente generar un cambio en la gente. Otra cuestión que también estuvimos viendo, nosotros realizamos un conteo navideño
Se hace en todo Latinoamérica, ¿no? Y el Caribe, es una iniciativa a nivel de RELCOM. Y lo que se hace es colocar redes para capturar murciélagos, pero invitar a la gente a que participe de esa captura. Y el hecho de mostrarle a los murciélagos, a la gente, en vivo y en directo, hemos notado nosotros, por lo menos, que tiene como una cierta... es una experiencia positiva, pasa mucho con los chicos también, que se fascinan realmente cuando ven un murciélago y le ven realmente cómo es su cara, las alas, el pelo. Pero bueno, también entendemos que a veces la gente que se acerca a ese tipo de eventos tiene ya como una cierta... no es una percepción tan negativa, digamos, ¿no? Muchas gracias. Ahora voy a leer algunas preguntas que han ido dejando los participantes en el chat. Mónica Ferraro pregunta, ¿las actividades humanas pueden afectar su orientación para conseguir presas? En cuestiones de análisis, más que nada de lo que tiene que ver ellos, cómo se orientan con el tema de la ecolocalización, no he visto muchos trabajos al respecto que relacionen eso con el tema de la orientación. Sé que suelen afectar, por ejemplo, las luces en las áreas urbanas. Para algunos murciélagos puede ser positivo o negativo. Las turbinas eólicas también tienen un efecto sobre los murciélagos. Justamente ahí sí interfieren un poco con lo que es la ecolocalización. En los murciélagos se terminan llevando puesta las turbinas y mueren. Por eso también, digamos, es algo bastante... bastante complicado. Eso es lo que, digamos, la información de la que dispongo respecto a las actividades humanas. Bueno, también Mónica pregunta si el cambio climático les afecta su comportamiento. Sí. Son animales, digamos, que obviamente también dependen de la disponibilidad de su alimento, y como el cambio climático también afecta, por ejemplo, la temporada de fructificación de un árbol, o la actividad de los insectos, claramente también va a tener un efecto sobre los murciélagos o la sequía de por sí misma, digamos. Es como toda una cadena, digamos, que obviamente el cambio climático en toda su amplitud termina teniendo un efecto negativo sobre la fauna y la naturaleza en general. Bueno, Sara pregunta una inquietud que después vos respondiste a la presentación. Consultaba que si por casualidad uno entra en su casa, ¿cómo era la mejor manera de agarrarlos en caso que se desorienten y no puedan salir? Pero bueno, ya hablaste de eso. Gracias, Sara. Gisela Glivota recuerda que los murciélagos son animales protegidos por la Convención Internacional de Bonn sobre Especies Migratorias, a la que Argentina adhirió en 1991. Su maltrato o eliminación prevé una condena que va de 15 días a un año de prisión, de acuerdo con la ley 14.346. Sí. Hay una serie de felicitaciones. Gracias. Muy grande. Adriana pregunta. Luz, muchos dicen que los murciélagos pueden transmitir enfermedades zoonóticas a animales domésticos, principalmente en ciudades. ¿Cómo se trabaja con organizaciones de protección de animales y demás que a veces son muy radicales para desmitificar? Sí, lo principal es la parte de vacunación de antirrábica. Eso es lo principal, digamos, que un murciélago podría llegar a transmitir a un animal doméstico, es la rabia, y si el animal está, digamos, uno cumple con el esquema de vacunación de las mascotas, que es la vacunación antirrábica todos los años, de esa manera no habría ningún tipo de problema. Me parece que desde ese sentido, digamos, sería lo más importante. Gracias, Luz. Gabriel Sarmiento nos aclara que las antenas de DirecTV afectan la ecolocalización de los murciélagos. ¿Es una pregunta? No, lo pone como una afirmación, no sé si vos tenés algún dato que corrobore o no esto. No, pero me arriesgaría a decir que no. Obviamente los murciélagos son muy comunes en las ciudades, y si tuvieran algún tipo
de problema con la ecolocalización de los murciélagos habría bastantes menos, justamente en áreas bastante urbanizadas, así que la verdad no he leído al respecto, yo me arriesgaría a decir que no tendría por qué interferir, pero bueno. Bueno, y finalmente la última pregunta que está en el chat, aunque ya tenemos una mano levantada, es de Claudia, que dice, perdón, yo entré tarde y no escuché el rol en el ecosistema. ¿No chupan la sangre entonces? Gracias. Sí hay murciélagos que se alimentan de sangre, pero lo que yo comentaba es que de las 1.400 que hay en el mundo, solamente hay 3 que se alimentan de sangre, que solamente se restringen en América, 2 solamente están en Argentina. Después el resto de todas las otras especies, se alimentan o de insectos y entonces ejercen un rol en el control de plagas en la agricultura, otras se alimentan de frutas y favorecen la dispersión de semillas y regeneración de los bosques, hay murciélagos polinizadores, pero lo importante es quedarse con que solamente hay 2 especies de las 1.400 que se alimentan de sangre, y cabe destacar que lo suelen hacer o de aves o de mamíferos silvestres, o en el caso del ganado, pero no es que atacan a los humanos, ¿no?, para alimentarse. Bueno, Julián, por favor, si querés abrir micrófono y cámara. ¿Me ve ahí? Hola, ¿qué tal, Nico? Hola, Luz. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí. Sí, perfecto, Julián. Bueno, la pregunta es la siguiente, son 3, si me permitís. Bueno. Más allá viste la diferencia de tamaño con los quirópteros grandes, ¿sí? Las diferencias que están, más allá del tamaño, digo. Tengo entendido que los quirópteros grandes son diurnos, a diferencia de... Sí. Sí, los megaquirópteros, sí, en su mayoría sí. Los megaquirópteros. El tema es, la pregunta es por qué, siendo que tengo entendido que los microquirópteros son tienen buena visión, o sea, no es que la visión es nula, tienen buena visión. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de por qué los megaquirópteros son diurnos y ellos son nocturnos? Y después también en cuanto a la cantidad de crías, tengo entendido que los microquirópteros tienen una sola cría y los megaquirópteros son crías numerosas, con distinto cuidado parental también, ¿no? Y por último, la tercera pregunta es, tengo entendido, vos me vas a saber corregir, que se está estudiando el comportamiento social de las colonias, donde se ha detectado que incluso hay un comportamiento colaborativo, corporativo, donde incluso hay, cuando algunos individuos no pueden salir a alimentarse, otros les proveen el alimento. Bueno, esas son las 3 preguntitas. Sí, bueno, respecto a la última... sí, esto es muy común en las especies de murciélagos vampiros, este comportamiento altruista, digamos. ¿Qué pasa? Al alimentarse de sangre tienen una digestión muy rápida, entonces no pueden pasar más de 24 horas sin comer, y a veces si un compañero por X motivo no sale a alimentarse, ya sea porque puede ser que esté cuidando a las crías de los demás, porque también algunas especies forman lo que se llaman guarderías, entonces... los que han salido a comer, sí, cuando vuelven al refugio, le regurgitan parte del alimento, entonces es una cuestión como de altruismo, podría decirse. Respecto a las diferencias entre los megaquirópteros y los microquirópteros, la verdad es que no tengo demasiada información al respecto de por qué sería que habría surgido. Asumo que como han evolucionado, incluso en hemisferios diferentes, las condiciones evolutivas, digamos, habrán generado, digamos, distintas presiones de selección que han dado a lugar diferencias entre estos tipos, entre estos dos grandes clados de murciélagos. Los megaquirópteros, por ejemplo, además de ser diurnos, ellos, por ejemplo, no han desarrollado el sistema de ecolocalización en su mayoría, o lo tienen, pero es menos sofisticado, porque se alimentan de frutas, entonces encuentran su comida de otra manera. En cambio, los microquirópteros, para orientarse en la oscuridad, sí necesitaron de este otro mecanismo. Bien. Ahora, pero sería frugívoros... un tema interesante, sí, para adentrarse un poco más, la verdad. ¿Los frugívoros pueden ser que sean los que están más vulnerables, en estado más de vulnerabilidad? ¿Y eso sabes por qué sería? Acá, por ejemplo. No sé si vendrían a ser tal vez los más amenazados. Yo creo que las amenazas, digamos, afectan a casi todos por igual,
pero justamente, digamos, el tema del cambio climático y las actividades humanas, los frugívoros por lo general se refugian, no sé, en los árboles, entonces cuando hay un desmonte, la sequía y demás, eso, digamos, perturba un montón el ambiente. La deforestación es una de las principales amenazas que afectaría a estos bichos, y hay algunos que son sumamente sensibles y ante el menor disturbio desaparecen de ese ambiente y se van a buscar otro mucho más prístino, digamos. Clarísimo, Luz. Muchas gracias, un gusto. No, gracias a vos. Bueno, Franco Araya nos escribe desde Catamarca, pide disculpas porque no puede abrir micrófono, y quiere hacer un aporte. Este verano nos cuenta, trabajó con Cecilia Castilla y observamos qué personas que se acercaron a la red y nos preguntaban interesados en el cuidado de los murciélagos, y otra gente comentando con naturalidad que ahí tiran veneno al ambiente para que no afecten al ganado. Creo que hay que usar técnicas de etnobiología que nos ayudaría un montón a analizar y poder concientizar aún más. Sí, tal cual. Y luego Mónica también pregunta, si los humanos siendo mamíferos podemos transmitir enfermedades a los murciélagos. Sí, el tema de transmisión, digamos, entre los saltos que se dan entre especies de mamíferos a veces no suelen ser tan comunes, pero puede ocurrir, como ocurrió, por ejemplo, con el caso del COVID, ¿no? Que está bien, fue a la inversa, fue de un animal, fue de origen zoonótico, pero podría suceder, por eso también siempre se recomienda, digamos, usar barbijo y guantes, justamente para que no haya contagio de enfermedades en ningún sentido. Es bastante poco probable, la realidad, pero no recuerdo haber leído algún caso específico, alguna documentación de la transmisión de alguna enfermedad a un ser humano, un murciélago. Le sugerimos a Mónica no morderlos. Te voy a hacer una pregunta que va a reflejar mi ignorancia, pero bueno. Sí. ¿Cómo transmiten los murciélagos o cualquier mamífero la rabia al ser humano? ¿Es a través de una mordida? ¿Es a través de las heces? ¿Hay múltiples vías? Principalmente es a través de una mordida, pero, o sea, el virus de la rabia se aloja en la saliva o en el tejido del cerebro, lo cual es bastante difícil, digamos, que entre en contacto con nosotros, salvo que estemos haciendo una necropsia. Pero es a partir de la saliva, entonces puede ser o por una mordida, que es lo más común, o que entre en contacto con alguna herida abierta la saliva del murciélago, que si no es por una mordida sería como bastante difícil, pero bueno, por ejemplo, no sé, quedó saliva de murciélago en un guante y uno se lo lleva a la boca, o cualquier otra mucosa, ¿no? Los ojos o una herida abierta. Esas son las principales, digamos, vías de transmisión. Bien, o sea, con el excremento, todo eso no tiene nada que ver, ¿no? Nos podría afectar, no, pensar por no, el hecho no. De construir las casitas y ese tipo de cosas. No. Tal vez, digamos, en grandes colonias, en las cuevas y todo eso, que se suele acumular bastante guano, suele crecer un hongo, la verdad que no es, si se llega a contagiar a los humanos, por lo general la sintomatología suele ser como una gripe, no llega a ser nada muy grave. Pero si uno, por ejemplo, decidiera dejar una colonia en su techo, porque dice, sí, bueno, van con los murciélagos, los quiero tener, se recomienda que haga una limpieza de las heces, no por la rabia, sino porque hay un hongo, digamos, que puede crecer si se dan las condiciones de temperatura y humedad, que podría llegar a ser problemático, pero no es nada grave, digamos, simplemente con remover el guano cada cierta cantidad de tiempo, no habría ningún riesgo. Bien, gracias. Y Mónica pregunta también si tenés conocimiento de qué especies hay en Neuquén. No, ahí la verdad que ya me mataste. O sea, no sabría decirte exactamente cuáles hay ni cuántas, porque varían un montón, digamos, en cuanto a las provincias. Bueno, pero la verdad no sabía, pero en la guía esta de identificación de murciélagos de Argentina, si les interesa, ahí están todas las especies con sus áreas de distribución y después hay un cuadro también por provincia donde está el número de especies y están marcados con unas cruz las especies que están presentes en cada lugar, así que también si les interesa saber un poco más de eso también lo pueden encontrar en esa guía. Yo la verdad que
que te la debo la respuesta, pero la voy a averiguar. Buenísimo, muchas gracias. Bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta, tanto por chat o, como, o por micrófono? Bueno, hola. Esperando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros tenemos un edificio, o sea, tenemos dos, y en la parte tenemos problemas con estos animalitos. Uh-huh. Ya levantamos el techo y hicimos una limpieza, un barrido, y vuelven nuevamente a entrar. Entonces, hacen sus nidos, hacen sus materias fecales, y bueno, no los podemos combatir, de lo cual realmente molestan y estorban. No sé si saben de algo, que alguna solución que se le pueda atribuir. Y la verdad es que si ustedes ya sacaron el techo y siguen volviendo, la verdad es que tendrían que buscar en realidad por dónde es que esos murciélagos están entrando. Porque asumo que si hicieron toda la reconstrucción del techo, tal vez estén usando otro espacio para entrar que ustedes tal vez no lo han detectado. Tal vez el problema radica ahí. Hay un montón de otras técnicas para supuestamente ahuyentarlos. Yo la verdad es que hay algunas, hay gente que les funciona y otras gentes que no, que son algunos les funcionan, hay dispositivos ultrasónicos que se compran, algunas personas me han comentado no, que no funciona. Ya compré dos, uno para mi casa y otro para los edificios, y no, eso no funciona. No, es que hay otra gente que me ha comentado que les han tirado como desodorante de ambiente, todas, o sea, a morir durante todo el horario, digamos, donde los bichos empiezan a volver, como llenarlo de olor, que también les ha funcionado. Y ahora hace poco una mujer de acá de Misiones de Oberá me comentó que ellos habían colocado todos sacos de ajo en el techo de sus casas, les funcionó y no le volvieron. La verdad es que son técnicas que no son del 100% fiables, realmente hay gente que ha comprado las pastillas de azufre y tampoco les ha funcionado, entonces yo lo que podría sugerir es que se fijen a ver si es que hay algún otro hueco que estén usando estos murciélagos para entrar que no sea el techo, justamente si ustedes invirtieron en hacer toda una remodelación y siguen volviendo, es probable de que haya otro sitio, tal vez. Uh-huh. Ajá, sí. No, hemos tapado todos los agujeros, hemos limpiado el techo, y se ve que, no sé si quedan huevitos o qué, pero se vuelven a reproducir, y es muy difícil de combatir a este tipo de especie, ¿viste? En realidad los murciélagos, digamos, no dejan huevos porque son mamíferos. Entonces, lo que debe estar ocurriendo es que debe haber quedado algún hueco, tal vez en el techo o en otro lado, para que lo puedan volver a colonizar. Tal vez si ustedes los tienen hace mucho tiempo y después los desalojaron, los murciélagos ya están acostumbrados, digamos, a que es a su casa, y con que quede una endija muy mínima, los murciélagos son capaces de arreglárselas y volver a ingresar. Pero huevos digamos, es imposible porque se reproducen de otra manera, digamos. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Tengo un par más de preguntas en el chat y tengo una por WhatsApp después. Bueno. Paola Mamani pregunta, disculpe, ¿puede ser que escuché durante la presentación que mencionó que Salta, junto con Misiones, tiene la mayor cantidad de especies? Me quedé con esa duda. Sí, Salta creo que no sé si tiene una especie más o una especie menos en número, pero son las dos provincias, digamos, que tienen mayor número de murciélagos en todo el país. Gracias. Y Mónica Díaz le responde particularmente a Mónica, le dice que en Neuquén hay solo murciélagos insectívoros alrededor de 7 especies diferentes. Gracias, y la pregunta que tengo en el WhatsApp era... ¿qué relación hay entre el COVID y el consumo de murciélagos? Me dice que hubo un paper en Beijing que se cree que así fue el paso al humano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hasta donde yo me informé por ahí,
Se había descartado totalmente la hipótesis de que había sido el consumo de un murciélago, o sea, la famosa sopa del murciélago, yo lo que hasta donde estaba al tanto se ha descartado. Aún no se sabe exactamente cómo fue que se originó el COVID, sí cuál fue el animal, digamos, que lo transmitió directamente al ser humano. Lo que sí se sabe justamente es que esta enfermedad surgió en los comercios, en los mercados negros de Wuhan, en China, donde los animales están en condiciones de hacinamiento, son animales silvestres que han sido extraídos de la naturaleza, se los apilan en cajas donde arriba tenés una especie, abajo otra y así, y el animal de arriba orina y esa orina le cae al animal de abajo, y entonces de esa manera uno, digamos, aumenta muchísimo la probabilidad de que ocurra un contagio o una transmisión, un salto de virus de una especie a la otra. Hasta el momento no hay evidencia científica concreta de que el COVID que nos afecta a nosotros se haya originado en un murciélago. Han aislado otros virus de las familias de los SARS, pero hasta donde yo había leído, digamos, la variante que habían logrado aislar en una de esas especies que viven en Asia, ese virus de por sí, con las características que tenía, no era capaz de infectar al humano. Entonces, a lo sumo tendría que haber saltado a otra especie y de ahí recién el ser humano. Pero sumamente importante que, digamos, no hay evidencia científica que respalde que el COVID surgió de un murciélago. Muchas gracias, Luz. No, de nada. Bueno, Guido Solovinsky le sugiere a la señora con el problema del edificio que se contacte con alguna delegación. Supongo que será de la red. ¿Me recordás de vuelta el nombre, por favor, Luz? Sí, el Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina. Con alguna delegación cercana para ver si logran encontrar una solución al problema. No recuerdo de dónde era esta señora. Sí, pero... yo tampoco. Pero sí, tenemos delegaciones en casi todas las provincias, así que sí, la verdad que es un buen comentario, digamos, podría verse de esa manera, ver si alguien de la delegación donde ella viva puede acercarse a ver la situación y ver qué se puede hacer. Buenísimo. Bueno, a ver si quedó alguna pregunta, algún tímido del último momento. Bien. Se ve que no. Luz, te agradezco muchísimo el tiempo, a través mío te agradezco en nombre de todos, fue una excelente charla, aprendí un montón sobre un grupo que a lo mejor a mí no me atravesaba el prejuicio de la fealdad, pero sí del desconocimiento, así que bueno, aprendí un montón y los voy a mirar con otros ojos. Bueno, me alegro, esa es la idea y ojalá que a varios de los que están escuchando les haya pasado lo mismo. Esa es un poco la idea de venir a contar sobre los murciélagos. Bueno, quedamos a tu disposición y muchísimas gracias por todo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la invitación. Bueno, nos despedimos del grupo, dejamos la invitación abierta para el jueves que viene, donde tendremos Nico, otra charla de este ciclo. Nico, ¿escuchan? ¿Cómo sí. consigo la guía de murciélagos? Ahí si quiere, la verdad que yo no estoy haciendo el Zoom desde mi computadora porque no me anda la cámara, así que si quiere puede poner su mail acá en el chat y yo lo copio y ahora cuando termine la charla, desde mi compu que lo tengo descargado, se lo envío. Dale, gracias. No, por favor. Y para Sara, sí, la próxima charla va a ser con el mismo código en la página de Facebook de la Escuela Sudeste vas a encontrar el anuncio, pero sí, vamos a entrar con la misma modalidad, nos vamos a encontrar el jueves que viene a las 18 horas. Ahí Rubén me hizo, perdón, que te interrumpa, me hizo el favor de enviar el link para la descarga de la guía, para los que le interesen, la pueden descargar desde ahí. Buenísimo, yo voy a capturar el link y también lo voy a tener disponible para cualquiera que consulte. Así lo contribuyo a la difusión. Bueno, perfecto, entonces, dale. Que tengan una muy buena tarde todos. Igualmente, muchas gracias.